Si les parece, como la jornada va a ser larga, vamos a ir empezando. ¿Zaragoza en Común está para hacer la presentación de la moción? ¿Zaragoza en Común está para hacer la presentación de la moción? ¿Sí? Pues, ¿les parece que empecemos ya? Si me permite, señor alcalde que me ceda un minuto antes y otro después, renunciaré al. al como al usted intermedio. vea. Si le parece bien. Sí, sí, como usted vea. Sí. ¿No presenta la moción entonces? ¿Quiere decirnos? No, sí, la presento, pero el turno del medio. Sí. Al ah, turno del medio renuncia usted, quiere decir. Renuncia al turno grupo, si me permite un minuto más ah, fenomenal, al principio fenomenal, y otro disculpe, minuto más al final. Fenomenal, ¿eh? fenomenal. Con lo cual ganamos pues... todos los dos. Pues, eh, eh, tienen la palabra Zaragoza en común. Sí, pues, muchas gracias. Bueno, la, la, la oportunidad de plantear esta moción, obviamente, es al principio de la legislatura, como así lo hicimos cuando iniciamos gobierno en el año 2015, y la, y la voluntad, obviamente, es de conseguir partir del máximo consenso posible que obtuvimos en la comisión plenaria que se celebró en septiembre del 2015. Y les voy a, a leer. Un acuerdo al que llegaron todos los grupos, creo que, no sé si el PP se abstuvo votó en contra, probablemente votó en contra, sí. Pero todos los grupos, tanto Zaragoza en Común, como el PSOE, como Ciudadanos, estaban a favor. Y decía así, los miembros de la corporación municipal, en el artículo 8 que lo deseen, podrán asistir asumiendo la representación institucional del Ayuntamiento de Zaragoza que su cargo les confiere, portando los símbolos y distintivos municipales a los siguientes actos. Actos solemnes que tradicionalmente se celebran con motivo de las festividades locales. El 29 de enero, San Valero, y el 12 de octubre, la ofrenda de flores, festividad de Nuestra Señora del Pilar. Eh, se indicaba más adelante, se exceptúan de los anteriores los actos de contenido religioso a los que podrá asistir a título individual cualquier miembro de la Corporación. Y se añadía en el punto dos, se irá en comitiva municipal en los actos de las fiestas patronales, a la que podrán incorporarse los miembros de la corporación que lo deseen, cuando, por la solemnidad o relevancia del acto, lo considere oportuno la alcaldía o cuando sí lo soliciten los grupos. Es decir, este acuerdo fue un acuerdo de comisión plenaria, creo que con el máximo consenso y que, de alguna forma, eh, ...en el Pleno se enturbió este, este acuerdo y no consiguió que saliera para adelante. El, la razón de plantearlo ahora es, una vez más, incidir en la necesaria separación... ...que tiene que haber entre el derecho y la moral, entre la religión y el Estado... ...y incidir en el carácter laico del Estado, pero con una precisión que creo igual no está bien recogida. Nosotros no creemos que el Ayuntamiento de Zaragoza tenga que promover... El carácter laico. ¿Eh? No, el Ayuntamiento de Zaragoza tiene que ser neutral en materia religiosa y confesional. Y ¿por qué tiene que ser neutral? Porque lo contrario es, es eh, yo creo que ofender las creencias religiosas, las demás, las de aquella confesión que no se quiere, que no se resalta, es ofender de alguna forma el principio de igualdad. Y es, de alguna forma, también amenazar la convivencia pacífica porque es minusvalorar a aquellos que no comparten esa creencia que se entiende por algunos que pueda ser mayoritaria. Y también, por el otro lado, también compromete la autenticidad y la autonomía de la conciencia religiosa. ¿Por qué? Porque el que uno vaya a misa con una, con una banda municipal, ¿qué aporta, ¿qué aporta la religión católica? Eh, ¿O qué aporta al, al edil? Quiere destacar su su confesionalidad, su creencia religiosa por encima de todo, por encima del cargo que ocupa como representante político, es de alguna forma eh, absurdo. En consecuencia, eh, ese es el, lo que les quería, les quería plantear, partir de ese acuerdo de comisión plenaria y a, partir, y a partir de ahí debatir sobre la necesaria secularización del derecho. El derecho, es decir, los reglamentos no tienen por qué recoger. No tienen por qué recoger nada referente a manifestaciones religiosas. Y aquí distinguiré una cuestión y ya termino eh, que es distinguimos actos solemnes que históricamente puedan tener un contenido para alguno religioso, por ejemplo, la ofrenda de flores a la Virgen nosotros nunca nos hemos querido cargar la ofrenda, ¿eh? pero una cosa es la ofrenda y otra cosa es acudir la corporación a la misa del pilar. Pero nosotros con la ofrenda o con San Valero. Igual, nosotros estamos, estamos totalmente a favor de que se celebre la fiesta patronal, pero no estamos a favor de que se vaya en comandita al a arzobispo. Continuaré con las transacciones en mi último turno. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra eh, Vox. Bueno, Vox, en este tema aceptaremos la la transacción de ciudadanos y en esa mesa habrá que tener en cuenta también el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón eh, respecto a que los concejales y empleados públicos del ayuntamiento, en este caso la de Huesca, podrán asistir a los actos religiosos con los símbolos que acrediten su condición y que no infringen el reglamento de protocolo ceremonial. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Podemos. Gracias, alcalde. Vamos a votar que sí a la, a la moción que hace Zaragoza en Común, por supuesto con o, o sin las transacciones que la gente proponga, porque nos parece muy importante, aunque no sea completa el deseo. Pero básicamente porque, además, eh, para ser eficiente y eficaz en la explicación, hemos presentado una transaccional que creo que eh, los compañeros de Zaragoza en Común aceptarán, que también habla de la separación de poderes básica en cualquier sistema democrático y de la aconfesionalidad del Estado y también del derecho de cada quien a... A participar donde lo desee, pero no a título oficial, sino personal. De hecho, como ejemplo, que este que les habla va a seguir vistiéndose cada 12 de octubre con su tarjeta adicional y saliendo como concejal en la ofrenda de flores, como siempre he hecho, cuatro años de concejal, eh, 40 sin ser concejal, sin banda. Pero en aras de la eficiencia y de la claridad, hemos presentado una transaccional que justamente hace referencia a esa sesión de la Comisión de Presidencia del día de septiembre, del 18 de septiembre del 2015. Que ha leído el señor Santisteve, y yo creo que lo que dice claramente la transaccional tengo, no tengo ni que leerla ya. Es decir, hacer una corrección al reglamento orgánico municipal justamente a partir de esa sesión que tiene un texto lo bastante conciso pero también lo bastante amplio como para que todo el mundo se pueda sentir cómodo en la laicidad o en la confesionalidad de estos actos. Así que lo que proponemos es trabajar a partir de, de ese texto que ya podría ser directamente incorporado o levemente modificado si hubiera consenso al respecto. Así que votaremos sí o sí, o, sí? o sea, es decir si aceptan la transacción, mejor, pero si no, también la apoyaremos porque ya va siendo hora de hacer realidad la Constitución y que las instituciones españolas sean realmente aconfesionales porque Zaragoza, como España, somos una ciudad y un país diverso y muy rico en ritos y culturas y tradiciones y ninguna debe predominar sobre la otra. Gracias. Muchas gracias. Entiendo que tienen la palabra Ciudadanos. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, los señores de Zaragoza en Común quieren eh, empezar esta corporación con, tal y como empezaron la del 2015, trayendo eh, eh, un tema que deja claro su programa. Y yo espero que esta vez, y en ese sentido va eh, la transacción que desde Ciudadanos hemos hecho, no se quede simplemente en un gesto, sino que podamos trabajar en ello. Entonces, lo recordaba, lo recordaba el señor Santisteve. Eh, se trabajó por parte de todos los grupos, eh, la verdad es que yo creo que pusimos todos nuestro empeño en intentar llegar a un acuerdo, se trabajó a partir de una propuesta del Gobierno, una propuesta cerrada, es decir, una propuesta que te restringe a unos artículos en concretos, una, una propuesta que, como digo, pusimos cada uno nuestro mejor empeño, ciudadanos. Ya dejamos, yo creo que no, no toca ahora esa discusión, sino que toca en esa mesa de trabajo que nosotros proponemos, que ser laico no implica ni muchísimo menos estar en contra de los religiosos, sino todo lo contrario, precisamente respetar las confesiones de todos los ciudadanos, que es algo muy diferente. Pero, como digo, más allá de eso, llegamos a un acuerdo. Llegamos a un acuerdo en comisión y ese texto de comisión, que es el que eh, algunos de los grupos están proponiendo que sea el punto de partida, provocó divergencias que hicieron que en el Pleno no se aprobara el dictamen. Hubo enmiendas desde la comisión hasta el Pleno, porque no quedaba claro el texto, porque había, recuerdo y, y me acuerdo, y además eh, he, he leído además las actas, que el señor Fernández decía que ellos habían metido una cláusula de salvaguarda y esa cláusula de salvaguarda había una diferente interpretación por parte de Zaragoza en común a la que hacía el Partido Socialista. Con lo cual, yo creo que no es lo más adecuado volver a ese texto en el que en aquel momento, como digo, Zaragoza en Común y Partido Socialista tenían diferentes interpretaciones y, de hecho, por eso cambió, cambió el sentido del voto el Partido Socialista y no salió adelante ese dictamen. Aquí lo que se trata ahora es de decidir de qué queremos hablar. Y nosotros lo que proponemos con nuestra transacción es abrir el reglamento, pero abrirlo íntegramente. Y antes de que haya una propuesta de gobierno, sentarnos todos los grupos a hablar de qué queremos abrir. Porque más allá también del artículo 8, del artículo 13, yo personalmente creo que, por ejemplo, también le podríamos dar una vuelta a los, a los honores y reconocimientos que hay. Porque este reglamento se hizo en el 2008, el 28 de marzo del 2008, y se hizo pensando en la expo en muchos sentidos. Y hay ahí reconocimientos que hace tiempo que no se dan, que si además uno entra a leer el detalle. No queda muy claro exactamente en qué se diferencia a lo mejor la medalla de César Augusta del título de visitante ilustre de, de la llave de oro. Hay allí un, una serie de reconocimientos que yo creo que con buena voluntad todos podríamos además cambiar, más allá, como digo, de los artículos 8 y 13. Por eso nosotros proponemos, eh, como digo, crear ese grupo de trabajo. Porque si partimos del punto en el que ya nos llevó el año pasado a la Corporación a un, un malentendido de manera que no se pudo aprobar la modificación, yo creo que lo que tenemos que hacer es aprender de esos, partir de cero, somos una nueva corporación ver en qué nos podemos poner de acuerdo y no se preocupen que, ciudadanos, vamos a ser coherentes en lo que mantuvimos y lo seguiremos manteniendo, pero en un grupo de trabajo, en una mesa de trabajo en la que todos participemos, no partiendo de una propuesta estricta que nos constriña a todos y que no podamos aportar. Esa espero que, desde luego, sea la transacción que nos, que nos acepte el señor Santisteve. Muchas gracias. Tiene la palabra el Partido Socialista. No interviene el PP. Vale. Bueno, pues sí, señora Fernández, este es el Día de la Marmota, claro, cada cuatro años, efectivamente, se trae esta eh, eh, apertura ¿no? de, de reglamento de protocolo. Mire, efectivamente se ha comentado ya, en septiembre del 2015 hubo, yo creo que, una reflexión importante, unos acuerdos importantes, por cierto, unos acuerdos donde nos encontramos PSOE, CEC y Ciudadanos. Sin embargo, el Partido Popular votó en contra. Por eso yo preguntaba, no era baladí la pregunta, preguntaba eh, pues, si el Partido Popular eh, no intervenía, porque efectivamente estaban en contra. Eh, absolutamente los argumentos de Ciudadanos, que luego los repasaremos en el momento acta, eran absolutamente contrarios a los del Partido Popular. Ese texto que nos eh, eh, buscaba esos espacios de consenso, insisto, con PSOE, CEC, y ciudadanos hablaban de dos cosas uno, la no obligatoriedad. Evidentemente, no se puede obligar en tanto en cuanto luego no hay un régimen sancionador, por tanto, es todo ficticio absolutamente la obligatoriedad. Y otra segunda idea era dilucidar qué fiestas tradicionalmente las considerábamos como tal tradicionales. Y ahí sí que planteamos, y e hicimos un voto particular y hubo un debate bastante prolijo de que había dos fiestas, que eran San Valero y las fiestas del Pilar, que eran las que entendíamos que tradicionalmente eran las que nos defendían, ¿no? el signo más identitario de la corporación. Si habláramos con expertos, yo ayer hice alguna llamada a gente que desde luego sabe mucho más que nosotros en esta materia, pues también me decía que bueno que las fiestas hay veces que tienen nominaciones religiosas pero sin embargo son fiestas que vienen eh, son festividades paganas y que tienen mucho que ver eh, con tema de la agricultura del agua de todos estos temas lo que pasa es que aquí ha habido, eh, no les voy a hablar de hacer yo historia, ¿verdad? Que yo soy de, de mistas, que decíamos en mis tiempos, pero me imagino que los judíos, los cristianos, etcétera, etcétera, todos los que han pasado por esta ciudad tienen mucho que ver con eso. Por tanto, importante, que no me quiero perder, la no obligatoriedad y, segundo, dilucidar, sin entrar en más trinidades, de cuáles son las fiestas tradicionalmente eh, previstas. Pero, efectivamente, vamos a llegar al momento hasta, señora Fernández. Su compañero, señor Casañal, que todos lo recordamos en este pleno por muchas cosas, entre otras, porque decía esto, eh, planteaba eh, septiembre de 2015: Ciudadanos somos un partido laico y apoyaremos el voto transaccional porque creemos que se ven muy bien reflejados todos nuestros objetivos. Vamos a respetar a todas aquellas personas que defiendan sus actos de presencia en los actos religiosos, pero creemos realmente que un acto solemne, acorde a la a laicidad, o laicidad del ayuntamiento, simplemente. Eso decía el señor Casañal. ¿Le leo lo que decía el Partido Popular? De laicidad no hablaba absolutamente nada. De hecho, votaron en contra. Diez votos del Partido Popular y votaron en contra. Eh... Yo es el primer pleno, señora Fernández. Creo que el funambulismo político y estar usted subida en el trapecio va a ser algo absolutamente continuo. Mira, he buscado en Wikipedia y funambulismo significa la persona que está siempre en el alambre y en las cuerdas. Yo creo que ciudadanos... Y ahí directamente eh, le pregunta a usted, que es la portavoz de ciudadanos, va a tener un problema porque efectivamente va a estar siempre en el trapecio, en el trapecio y lo vemos como una con una moción como la de hoy. Usted no puede pedir y solicitar un grupo de trabajo cuando es gobierno, eso lo hacemos la oposición. La oposición nos pegamos el día pre pre eh, preguntando y demandando grupos de trabajo. El gobierno no lo pida, señora Fernández, señora Navarro, no lo pida. Póngalo en marcha. Ustedes son Gobierno. Pongan en marcha el grupo de trabajo. Que nos no viene a contar a nosotros el grupo de trabajo. Pero vote igual que hace cuatro años aquí y vote. Eh, planteando lo mismo que planteó el señor Casañal, y fue el punto de septiembre del 2015. Y no se esconda ahora detrás de un gobierno que efectivamente en este tema son blanco y negro y están absolutamente contrarios. Me imagino que Vox estará bastante cercano del Partido Popular. De cualquier forma, hablaremos de los líos de la derecha, será una tónica habitual, y seguramente tiene que ver mucho lo que decía el CIS, creo que ayer o antes de ayer que eh, deberían de valorar qué es lo que está pasando en las filas de ciudadanos en tanto en cuanto que los ciudadanos, los ciudadanos, los de la calle, les están dejando de prestar su apoyo. Seguramente por eh, incoherencias como la que vamos a ver ahora mismo en esta moción, señora Fernández. Háganselo mirar porque vamos a tener muchas eh, temporadas de estos momentos trapecio y funambulismo político. Tiene la palabra el portavoz de la Común. Muchas gracias, alcalde. Claro, lo que nosotros lo que pretendíamos y vamos a aceptar, obviamente, las, las transaccionales del Partido Socialista y de Salud en Común, de, de Unidos Podemos. Eh, lo que entendemos es que hay que evitar escenas tan patéticas como el, el corpus christi acompañando dos dos de los seis grupos municipales a esa procesión. Aquí ha, ha sido muy inteligente, son muy inteligentes ustedes esa coalición de PP Ciudadanos Vox, son muy inteligentes porque claro, en asuntos en los que puede haber discrepancias políticas uno no habla, uno se calla. O sea que están hurtando aquí al Pleno un debate. Y nosotros queríamos saber si el, si el PP es un partido conservador, eh, nacional católico, que se sitúa en la época premoderna. En la época previa a la Revolución Francesa, en el absolutismo, en el antiguo régimen, que parece que son las tesis del nacionalcatolicismo, en las que parece que se ha encontrado muy cómodo en los últimos 80 años, vamos a hablar, aunque el PP más en los últimos 40, tal el régimen de 78, pero claro, nos si hubiera gustado que hubiera enriquecido un poco el debate. Eh, señora Fernández, ¿habrá, Habrá esa comisión, claro que sí, pero yo sabía lo que pretendía con esto: era saber si, los, si ustedes han cambiado de chaqueta y ya no son tan liberales como decían, si ya se han vuelto como su jefe de partido a la derecha más reaccionaria y se han vuelto neoconservadores, neocon. Entonces, claro, esa, esa era mi pregunta y eso era lo que yo pretendía indagar en este Pleno, porque le digo, partamos del consenso de 2015. ¿Qué dice el consenso de 2015? Separar, separar actos solemnes donde incluimos San Valero y la Virgen del Pilar, separar actos solemnes en los que la corporación puede hacer lo que quiera y determinar si sale o no sale, pero desde luego no, no, acudiendo, no acudiendo a actos religiosos y desde luego quitar otros radicalmente confesionales porque atentan a las demás creencias religiosas, ofenden a los sentimientos religiosos, ofenden a la igualdad en materia religiosa. Y encima, y encima, enturbian, enturbian la limpieza de un credo religioso, porque no aporta nada a las creencias religiosas el que el señor alcalde vaya con una banda a un acto religioso. ¿Eh? ¿O, qué, ¿O qué quiere? Que en este país dentro de 20 años eh, las elecciones sean alcalde católico, alcalde protestante, alcalde musulmán. O sea, que, va, que, que, que no hayamos aprendido nada de lo que fueron las guerras de religión hace 300 años. Vamos, vamos a tener un poco de, de conocimiento y de proyección histórica. Y en relación a la sentencia, que yo creo que es un buen punto de partida, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, yo no coincido en que, la, en que exista un derecho a la libertad religiosa del cargo político que va con esa... ¿Por qué no coincido? Porque eso, porque, porque eso, no, es un, eso no es una separación entre el derecho y la moral. Eso no se puede trascender, lo que pertenece al ámbito de lo privado, a la autonomía privada, que es la religión y la moral, no se le puede llevar al ámbito de lo político, porque está usted ofendiendo a la religión y a otras confesiones religiosas. Y entonces simplemente queríamos que hubiera un, 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 unas razones para que este ayuntamiento se modernizara un poco, que fuera efectivamente laico y a confesional, y nada más, y nada más. Y ustedes pueden ir a misa cuando quieran y como quieran, pero ese plus de llevar la banda ya mira a dónde le conduce. La religión no es de este mundo, es de, ¿eh? y la católica menos, ¿eh? es, de los, es de los que se van a ganar el más allá. ¿eh? Pero, pero tengan ustedes en cuenta que, que la autoridad política está fuera de las fronteras del debate religioso y mejor que se mantenga ahí y mejor que se mantenga ahí porque si no ustedes van a ser radicalmente incongruentes con lo que está ocurriendo hoy con el islam y esa mezcla entre política y religión o sea que aprendan de nuestra historia pasada y del presente de esa mezcla entre derecho moral, política y religión. Vamos a aprender y vamos a, a dejar a las futuras generaciones este tema un poco resuelto, seamos un poco modernos, nada más. Constitución del 78, artículo 16. Muchas gracias. Sí. Antes de votar me van a permitir que les diga... No utilizamos el tiempo del Partido Popular, señora Ranera, porque el alcalde, según dice el reglamento, puede cerrar todos los debates cuando lo quieran. Si quieren, también podemos cambiar el reglamento. Pero les digo, les digo y les anuncio que acostúmbrense a esto. Acostúmbrense a esto. El reglamento me da la posibilidad de cerrar los debates y cerraré los debates siempre que lo crea, que lo crea conveniente. En este caso, para decirles: primera cuestión, el alcalde hará uso de su libertad en lo que se refiere a la banda de concejal siempre que lo crea oportuno. Porque eso es lo fundamental que vamos a defender, el uso de la libertad, de que cada uno haga lo que crea oportuno. Porque yo entiendo, señor TV, que usted no comparta el criterio del juez. Pero en este país, mientras no cambie la Constitución, lo que digan los jueces será lo que deberemos hacer todos los demás. Yo entiendo que usted no comparta ese criterio judicial y la sentencia que acabamos de conocer hoy. Pero lo que hemos conocido hoy en una sentencia judicial... Lo que hace es darnos todavía más la razón a los que hemos defendido que podemos utilizar la banda de concejal participando en aquellos actos que consideremos oportunos. En cualquier de los casos, me van a permitir también que diga y que le diga a usted, señor Santisteve, que para hablar de cambios de chaqueta, lo que está ocurriendo en Podemos, que va a apoyar al partido aragonés para que forme parte del gobierno de Aragón. No hablen de cambios de chaqueta porque cambio de chaqueta. Es el que estamos viendo hoy con ustedes entrando en un gobierno del nacionalismo aragonés de derechas sin despeinarse. Sin despeinarse. Y luego, cambio de chaqueta, no lo sé, pero señora Ranera, funambulismo es el del Partido Socialista. Si este reglamento orgánico no fue cambiado durante los cuatro años, durante los últimos cuatro años fue porque el Partido Socialista impidió que se cambiara este reglamento orgánico. Y yo tengo que agradecérselo. Yo tengo que agradecerle al Partido Socialista que no se cambiara el reglamento de protocolo y que la corporación pudiera seguir saliendo en las procesiones en las que salía gracias a los votos del de Partido Socialista. Me extraña oírle a usted hablar de funambulismo político porque lo que ustedes han defendido durante estos últimos cuatro años, las razones por las que no se pudo cambiar el reglamento de protocolo, son las razones que ahora no deben ser suficientes para ustedes en este nuevo cambio político y que permiten que lo cambien. No se preocupen porque... Es verdad que lo que vamos a hacer es lo que ha propuesto la vicealcaldesa y crearemos ese grupo de trabajo para ver si somos capaces de ponernos todos de acuerdo. Muchas gracias. Alcalde, perdón por alusiones. Aquí quien representa a Podemos. No, no, déjeme terminar. No, 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 Aquí no, quien representa no, Podemos no. somos esta concejala no, y yo. No, no, y he hablado de Podemos. No, por alusiones, tengo derecho, según reglamento, a un minuto. Mire. Yo represento a Podemos, la señora Bella representa a Podemos. Nadie más. Por alusiones y según reglamento, tengo derecho a un minuto. Secretario, ¿es así? Sí, es así, que sí que es así, que no hay sí, pregunta sí, retórica. Fíjate. Mire, señor Rivares, eh, eh, el que decide si ha habido alusiones o no ha habido alusiones es este alcalde. El reglamento. ¿Si lo... no. El reglamento tiránico. El reglamento, alcalde tiránico, el reglamento. Y tengo derecho a un minuto para alusiones. Porque ha dicho líos de Podemos y Podemos ha hecho. Y aquí, quien representa a Podemos es la señora Bella y el señor Rivares. Tengo derecho a un minuto, que no creo que ocupe, por alusiones. Son... Las doce y treinta sí. y dos. Sí. Me, ¿Me permite un segundo, señor Rivares? ¿Usted sabrá? Es el que dirige este pleno. ¿Le importa, le importa apagar un segundo el micro? que tengo No, manos no una importa, palabra Pero no tengo manos. Mire. ¿Qué? Gracias. Mire. Son las doce y treinta y tres. Desde que este pleno empezaba a las nueve de la mañana me han llamado cobarde, me han llamado hipócrita, me han llamado incoherente, me han llamado irresponsable y ahora me han llamado tirano. Desde las nueve de la mañana... Que ha empezado este pleno. Yo creo que he intentado intervenir en todas y cada una de las intervenciones que hemos tenido con absoluta eh, educación. Me van a permitir que tengan que acostumbrarse a estar en la oposición y a que sepan que quien dirige este pleno va a ser este alcalde. No tiene un minuto, procedemos a la votación. Sí, que lo que quiera, pero tengo un minuto porque me da el reglamento, no usted. Y si quiere ganar tiempo, deje de perderlo. Que no hace más que hablar. Tengo derecho a un minuto, según el reglamento, por alusiones. Tengo derecho. Por favor, secretario, ¿quiere contar el reglamento y decirme si tengo razón o no? Y si no la tengo, me molestará, pero me callaré. Señor secretario. Por alusiones. Aquí a quien representa a Podemos somos nosotros. Y ha dicho Podemos tres veces y no venía a cuento. Señor secretario, procedemos a la votación, por favor. Eh, ¿Votos a favor de la moción? Es usted, además de Cobardica. Tiránico, señor Azcón, porque está violando el reglamento orgánico municipal. Tengo derecho a un minuto para alusiones. Señor Rivarez, le hemos llamo al orden por primera vez. Hemos sido responsables y un Gobierno responsable en Aragón y el no que se, se, se pica ajos como usted. Le voy a llamar al orden usted. por primera vez. Ya está, ya lo es he dicho. Es la cuarta vez que hace uso de la palabra sin que le corresponda. Y, señor Rivarez, si usted quiere montar el lío en este Pleno, tenga la certeza de que lo va a montar entero. Le llamo al orden por primera vez y le anuncio que, si le llamo tres veces al orden, usted saldrá del Pleno y el Pleno habrá acabado por usted. Muchas gracias. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la moción? A favor de la moción, 14 votos a favor. ¿Votos en contra de la moción? 16. 27 moción presentada por el grupo municipal de Podemos sueco en el sentido de que el pleno del Ayuntamiento declare la emergencia climática en Zaragoza, que diseñe una estrategia global contra el cambio climático y cree mecanismos de control y participación ciudadana para este acuerdo urgente de transición, así como instar al Gobierno de España a hacer lo mismo en su ámbito. Si sí, tiene la palabra el intervenciones previas, alcalde, me, me, me. que lo ponen aquí en el Señor Rivares, tranquilícese, déjeme intervenir. Sé que hay intervenciones previas. Tranquilícese, señor Rivares. Tiene la palabra Juan Carlos García, en representación de la Asociación Ecologistas de Aragón. Pues, eh, si no funciona la megafonía, señor Gracia, le voy a pedir que, si es tan amable, le deje intervenir desde el lugar del secretario, porque creo que el micro del secretario sí que intervendrá. Venga, siéntese aquí delante y así podrá intervenir ahora sí. Gracias. Eh, si gracias. Sí, pedimos que se corrigiese la errata y no le ha llegado al parecer Juan Carlos Gracia, muy amable. Eh... Señor alcalde, señoras concejalas y concejales de la Corporación, gracias por permitirnos intervenir ante el Pleno. Comparecemos en representación de las 20 organizaciones sociales, 17 en el momento de formalizar la solicitud en registro, que dirigieron en junio a todos los grupos políticos municipales la petición de declaración de emergencia climática en la ciudad de Zaragoza. Gracias al concejal que se ha hecho co-presentando eh, co una moción y a su grupo. Nuestra petición era más amplia que la recogida en la moción. Les rogamos, por favor, que la incorporen en su integridad y les proporcionaremos también, de ser necesario, la que se redactó a nivel estatal y que alcanzó mayor concreción al ser varios días posterior. La tierra, así se expresa una sabiduría ancestral, no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Eh, la doctora María Neira, directora de salud pública de la OMS, eh, declaró recientemente que es probable que estos, que nuestros hijos, vivan menos que nosotros. Muy probable, subrayamos. El problema, al decir de la doctora, es que se habla de cambio climático en las discusiones políticas como si fuera algo que se puede negociar. No es negociable. El 90% de la población mundial respira aire que está por debajo de los estándares de calidad que hemos determinado en la OMS y la contaminación se está cobrando casi 7 millones de vidas cada año. Fin de la cita. Más de medio millón de muertes prematuras en Europa, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, un organismo oficial de la Unión, cerca de 40.000 en España, según la misma fuente. Si tal como a muchas de a nosotras, de nosotros se nos educó, los justos heredarán la tierra, es evidente que nuestra generación no mereció ese don, puesto que vamos a legar a quienes nos sucedan un mundo mermado, peor que el que recibimos. A los hechos que he comentado me remito. En 2019, el Earth Overshoot Day, es decir, el día de rebasamiento de los límites planetarios, se ha producido anteayer, el 29 de julio. Se trata del momento a partir del cual, habiendo consumido la humanidad como promedio, pero no todos los países lo hacen por igual, el presupuesto ecológico mundial, la Tierra entra en una fase de sobrecapacidad, de sobrecarga. Hemos agotado los bienes naturales que el planeta es capaz de regenerar, de renovar en un año ya. Hoy, y a partir de este momento, hasta final de 2019, la erosión que causaremos a los ecosistemas es irreversible. Incurrimos en déficit, nuestra huella ecológica es negativa, contraemos una deuda ambiental con la generación que nos, que nos sucederá imposible de saldar. Necesitaríamos, necesitaríamos pues casi dos planetas para que el ritmo de producción, consumo con el que nos comportamos fuese sostenible, sustentable. En promedio repetimos algunos países consumen el equivalente a más de cinco planetas anuales. Otros es el caso del nuestro en torno a entre dos y tres. Algunos los más pobres no llegan a uno. Esa precisamente uno es la tasa más armónica, el límite que no deberíamos exceder. Como civilización, sin embargo hemos decidido tomar la tierra mucho más de, de, de la tierra mucho más de lo que es suficiente, de lo que en verdad necesitamos. Vivimos en un planeta finito y vulnerable, pero nos conducimos como si los recursos que obtenemos de él careciesen de límite, como si la impunidad nos blindase frente al daño que perpetramos contra los bienes flujo y fondo de la naturaleza, contra las fuentes de la vida misma que nos sustenta. Atendamos a cualesquiera indicadores, la demografía al alza, el represamiento de ríos, el uso del agua, el consumo de papel y fertilizantes, la producción de plásticos, el número de vehículos motorizados y de teléfonos. A partir de la era industrial y sobre todo de los años 50, momento de la gran aceleración, explotamos el medio natural. Eh, a un ritmo vertiginoso que crece de manera exponencial, mientras que la disponibilidad de los recursos, la disponibilidad de los recursos obedece a patrones de distribución normal, a una curva en forma de campana que alcanza su máximo y declina irremisiblemente. También se comportan así como una campana de Gauss muchos de los recursos mmm, renovables, puesto que solo lo son si respetamos su tasa de reposición y no lo hacemos. De ahí la respuesta planetaria y central se ha creado, la contaminación ubicua por emisiones y residuos a que hemos aludido, el agotamiento de las pesquerías, la sardina por ejemplo, la proliferación de basuras plásticas, la tendencia augura que en 2050 habrá más plástico que peces en el océano, el agotamiento del ozono troposférico que crea las condiciones de vida en la Tierra, la pérdida de selva tropical, una biodiversidad en declive. Asistimos a la sexta gran extinción de todas las eras geológicas. Eh, la FAO ya ha dado la voz de alerta por la desaparición de insectos implicados en la producción de alimentos que compromete gravemente esa misma producción. Pensemos, por ejemplo, en las abejas y otros insectos polinizadores. Hay demasiadas señales de alerta que estamos desoyendo. Nuestros argumentos se apoyan en una sólida base empírica, la que suministran miles de artículos publicados en las más prestigiosas revistas científicas de impacto, con revisión de pares, Nature, Science, Geophysical Research Letters. Eh, y que describen un conjunto de fenómenos asociados al, al cambio climático que no necesito mencionar porque la mayoría de ellos los conocerán, eh, si no todos. Por citar solo uno, no demasiado conocido, el enlentecimiento de las corrientes termoalinas esos flujos, esa especie de ríos inter, eh, intraoceánicos que discurren en el seno del océano por diferencias de temperatura y de salinidad. El giro meridional atlántico, el extremo sur de la corriente del Golfo, se trata además de uno de los dos reguladores térmicos, de los dos únicos reguladores térmicos interhemisferios, se está paralizando con las consecuencias. Catastróficas que eso puede tener. Pero eh, no es momento de exponerlos todos. Ponemos a disposición de la Corporación los informes elaborados incluso por nuestras propias organizaciones, varias de ellas reconocidas como de interés público. Voy terminando. Descendamos a las políticas públicas, a las prácticas. En la ECAZ 3.0, la estrategia de cambio climático, eh, calidad del aire y salud Señor García, Ayuntamiento señor García, de Zaragoza. Señor Gracia, eh, ha pasado en 30 segundos su tiempo. Tiene que ir acabando. Eh, bueno, hay unas medidas concretas, si me permite, simplemente, en materia de rehabilitación eh, de, de, energética de edificios. En cuanto al transporte, es imperativo un modelo de ciudad urbanístico compacto, eh, proximidad, eh, que, que evite la, movil la movilidad motorizada, fomento preferencial de los usos peatonales, menciona el tranvía como, como un medio óptimo. En materia de residuos, acabar con el, el reciclaje como primer objetivo, que fomenta el usar y tirar, aplicar ese principio de precaución que empieza por la Garcia. reutilización, Señor, la Garcia. generación eh, de empleo asociada a ella, etcétera. Señor Gracia. Que ser ustedes, Desde la autoridad que les inviste, máximamente conscientes de la urgencia, y solo así podrán adoptar la firme decisión para afrontar el problema que es requerida en este momento. Gracias, señor Alcalde. Muchas gracias, señor Gracia. Tienen la palabra doña Rosa Burgos, en representación de la Asociación Animalética. Buenos días, señorías. Quiero hablarles con el corazón. La gran parte de la humanidad vive hacinada en las ciudades. Estamos rodeados por una jungla de edificios de hormigón con caminos de asfalto y ríos de coches. Apenas hay arbolado o zonas verdes. El contacto entre transeúntes es anecdótico. Dar un paseo por el bosque, disfrutar de la fragancia de las flores, del murmullo del agua o de las hojas y del canto de los pájaros es un bálsamo para nuestra mente. Nuestra civilización está desquiciada y es un cáncer para el planeta. Contrasta nuestra actividad productiva con nuestra actividad lúdica. El individuo no puede seguir sintiéndose una cosa aparte de la naturaleza. Debe dejar atrás el afán de dominarla y darle solamente eh, valor en función de explotarla y obtener dinero. Nos consideramos erróneamente no animales, por encima del medio natural con derecho a someterlo a nuestro todo a nuestros intereses hay que cambiar nuestro concepto y, tra y trabajar a favor de la madre tierra equilibrar las verdaderas necesidades humanas y sustentación dejando atrás el consumismo depredador que nos lleva al exterminio. la economía no está por encima de la biología se desarrolla en ella. estamos produciendo ya el exterminio de numerosas especies tanto de animales como de plantas y también de personas, contaminando el aire, la tierra y el agua. No solo la explotamos, que lo peor es que, que la destruimos. Nos llegan plagas y enfermedades que antes no podían desarrollarse en nuestro país, tanto por el clima como por los numerosos viajes que realizamos las personas y las mercancías. Y las traemos sin querer, especies que no estaban en nuestro entorno, y algunas se desarrollan y prosperan y nos causan graves problemas. Debemos encontrar un equilibrio, de crecer en nuestro consumo en el primer mundo en favor del ecodesarrollo de los países empobrecidos. El gran reto de la humanidad es minimizar el cambio climático y debe estar en el primer plano de nuestra agenda. Tiene que abrir informativos y que las personas y las administraciones y el mundo entero actúen ya ante la crisis climática. Y ahora concretemos en nuestra ciudad. Zaragoza ha sufrido recientemente varios episodios climáticos extremos, fuertes vientos, lluvias torrenciales, granizo, olas de calor. Cada vez van a ser más frecuentes y debemos preparar la ciudad para soportar estos fenómenos extremos y a la vez minimizar nuestro impacto en el cambio climático. Para que podamos caminar por las calles en las olas de calor, nos vienen bien los árboles que ya que debemos soportar los fuertes vientos, habrá que tenerlo en cuenta para que el cierzo no los arranque. Regarlos adecuadamente, evitar el césped, cambiar a ser o jardinería y ante las lluvias torrenciales habrá que adecuar nuestras alcantarillas, por poner pequeños ejemplos. ¿Qué podemos hacer? Realizar una campaña informativa en que hablemos con claridad a la población de Zaragoza de la realidad de la emergencia climática en que nos encontramos, basadas en evidencias científicas de las consecuencias que, podría superar, eh, que tendría superar el límite de 1,5 grados, la temperatura media del planeta y de los grandes sectores en los que es preciso emprender grandes cambios para reducir el consumo de energía y reducir las emisiones. Iniciar de forma inmediata un amplio proceso de participación asistido por expertos en, en cambio climático con asambleas ciudadanas y foros técnicos para presentar en el plazo de seis meses un, amb un ambicioso plan de acción por el clima y la energía sostenible y un plan de renaturalización de la ciudad. Dichos planes deberán asegurar que estamos en condiciones de reducir el consumo de energía en un 7% anual y, a y ampliar ese 7% anual en energías renovables. Los planes deben ir acompañados por, edificio, eh, por compromisos cuantificables, presupuestados y con in, indicadores que permitan evaluar el grado de cumplimiento de esos objetivos. Esta, eh, este ayuntamiento ya cuenta con una agencia de medio ambiente y, con, eh, y, y también con otros planes de consumo responsable. Asimismo, hay que poner de forma inmediata al menos las siguientes medidas de choque para reducir... El cambio climático. Crear créditos para la rehabilitación para mejor, eh, de viviendas, para mejorar el aislamiento térmico, térmico. Los edificios deben tratar de llegar a ser autosuficientes energéticamente. Cambio de calefacciones por los mejores sistemas existentes en eficiencia y reducción de emisiones. Evitar la circulación por el centro. Bajar a 30 la velocidad de vehículos mejorar la prioridad de vehículos eh, no contaminantes en la calzada, diseñar e implementar caminos escolares para todos los colegios e institutos de la ciudad, promover el acceso a los mismos caminando en bicicleta o con vehículos de movilidad personal no contaminantes, desarrollar un plan, un plan de choque de, para renaturalizar la ciudad poniendo todos los señora Burgos, tiene que ir acabando porque ha terminado vacíos, plantación de arbolado autóctono en zonas verdes en todas las zonas que, eh, que se encuentran despo, eh, provistos de ellos. implementar las instalaciones fotovoltaicas eh, realizar campañas de sensibilidad eh, utilizando el transporte público y, y recuerdo la economía circular y el consumo responsable y aumentar las zonas naturales en el interior de la ciudad crear refugios y proporcionar hábitats para nuestra fauna urbana para que pueda resistir Bogos, las inclementias meteorológicas. Tiene que ir acabando. Muchas gracias. Tiene la palabra doña Seila Calabia, en representación de la Asociación Naturalista de Aragón. Estimado alcalde y miembros de la Corporación del Ayuntamiento de Zaragoza, en representación del movimiento social Rebelión contra la Extinción, me gustaría decir las siguientes palabras antes de su votación sobre la declaración de emergencia climática. Apenas lleva un mes vuestro nuevo consistorio y tendrán multitudes de cosas que hacer. Espero que disculpen la inconveniencia, pero nos estamos enfrentando a un reto sin precedentes. La crisis climática y ecológica siempre ha quedado relegada a un segundo plano en el debate político, pero las evidencias no pueden esconderse por más tiempo. Aragón ha registrado el mes de julio con más incendios de la historia. El hielo de los Pirineos se derrite más rápido de lo que se preveía. La temperatura de Zaragoza se ha incrementado más de la que la media global, y estos son solo algunos ejemplos. Hemos perdido un tiempo valioso para actuar por pensar que el cambio climático no tenía tanta importancia como otras cosas. Sin embargo, sus efectos ya nos están llegando y no solo al clima, o a otras especies en la tierra, sino a nosotros mismos, a nuestra vida diaria y a todos los ámbitos sociales. De los representantes que, que los representantes políticos han venido interpretando durante décadas como ajenos a la crisis ecológica el empleo, la sanidad, el sistema agroalimentario y hasta el, precario, el preciado turismo. Hemos pensado todo este tiempo que el crecimiento económico estaba por encima de los límites biofísicos del planeta, y la realidad que ha llamado a nuestra puerta, todas estas décadas con avisos de la comunidad científica ya han entrado en nuestras casas, en nuestras vidas. Como representantes políticos, ustedes tienen la obligación de tomar medidas con el poder que la ciudadanía les ha otorgado. Y ello conlleva dejar de actuar con una negligencia tan peligrosa. Ni la economía, ni el turismo, ni la industria tienen sentido en un, pan, un planeta inhabitable. Dejando a un lado lo melodramático de la situación, recordemos recordemos que llevamos cuatro décadas perdidas, medio siglo de advertencias a la humanidad por parte de comunidades científicas que han sido ignoradas. Recordemos que más allá de la inestabilidad y el cambio climático, más allá de la pérdida de biodiversidad y el agotamiento de recursos, más allá de la contaminación de ecosistemas oceánicos, terrestres y atmosféricos, más allá de la degradación de los suelos y las aguas, lo que está en juego es la humanidad. Recordemos que, como nos llevan repitiendo durante medio siglo, dependemos del entorno en el que vivimos. No sabemos ni seremos por más que algunos traten de repetirlo independientes de la biosfera y sus constricciones. Recordemos que todo está relacionado, que no existen las acciones sin reacciones, por más que no seamos capaces de observarlas a simple vista, que no sepamos, no seamos conscientes o que no tengamos eh, constancia de lo que significará que las acciones del ser humano no repercutan sobre su entorno. Recordemos que, por más que queramos vivir ajenos a la realidad, por mucho que nos cueste verla o entenderla desde la oficina en medio de la ciudad, esta no va a de, de existir. Pero no seamos ingenuos, recordemos también las luchas de poderes e intereses. Recordemos que las tramas a un cambio de dirección son en gran parte trabas económicas, como si el ser humano dependiera del crecimiento económico y no al contrario. Hay agentes más culpables que otros, pero a nuestro modo, todos somos políticos y ciudadanos, nos hemos afincado en la comodidad, en la tranquilidad de no cuestionar qué pasará cuando el planeta no dé más de sí, cuando no queden recursos ni podamos construirlos, cuando precisamente por nuestra forma de vida ilimitada topemos con los límites de la realidad. Y esto no es un augurio pues, apocalíptico, esto es una realidad. Si no lo creen, observen cómo empiezan a reaccionar grandes magnates mundiales en sus estrategias empresariales. Y al recordar, no olvidemos, por supuesto, que está en nuestras manos actuar y construir nuevas opciones de futuro. Opciones que, si queremos que sean viables y sostenibles, deben adaptarse a la realidad. Opciones conscientes de los límites ecológicos del planeta, de su finitud en los recursos, de la urgencia de un cambio. Por ello, una veintena de colectivos y organizaciones sociales de Aragón exigimos la declaración. Del estado de emergencia climática y la toma de medidas en consecuencia. Hoy, señor alcalde, señores concejales, como tantas otras veces, vuelve a asistir la posibilidad de que nuestro presente cambie de rumbo. Es tarde, pero aún hay tiempo. Actúen. Muchas gracias. Para la exposición de la moción, tiene la palabra el Grupo Municipal de Podemos. Gracias, alcalde. Ha quedado más que claro, por si alguien no lo sabía, yo creo que todo el mundo lo tenía claro pero ya ha quedado más que claro la razón de esta moción, que intenta recoger eh, absolutamente todo lo que cabe en el espacio disponible, esta declaración de emergencia que han propuesto como manifiesto a todo el mundo, en el caso de Zaragoza, 17 entidades ambientales y ciudadanas, algunas de las cuales, gracias Juan Carlos, Seila y Rosa, hemos escuchado aquí. Lo dijo la ONU, lo dice el panel internacional de expertos sobre cambio climático y lo dice la trucha realidad, no hay tiempo, se ha acabado ya el tiempo, a partir de hace mucho Tiempo, todo lo que pase no tiene vuelta atrás, no es reversible. Solo por citar algún dato, los daños, los años más calurosos y desordenados que desde que haya registros han sido 2015, 2016, 2017 y 2018. Desde febrero del 85, todos los meses han sido más calurosos que la media del siglo XX. Por si dudan, son datos de la EMT, de la Agencia Española de Meteorológica, que además dice que lo más grave no es tanto el subidón eh, eh, térmico, sino que Ahora mismo en España los veranos están durando cinco semanas más de lo que duraban en los años 80. Datos del Gobierno de España, de la Agencia Europea Española perdón, Meteorológica. Sabe cuáles son las causas, sabe todo el mundo que esta catástrofe va por barrios planetarios, sabe que la emergencia es ambiental, pero es social, es política y es económica, porque las causas también se viven de modo diferente y las consecuencias se viven de modo diferente si tenemos vidas primermundistas o tercermundistas o de alto o bajo consumo, o depende de la parte del planeta en el que vivamos, y en Zaragoza las consecuencias también son más que evidentes. Y como somos las grandes ciudades las culpables fundamentales, aunque no solo, de este cambio, somos los ayuntamientos los quienes debemos liderar las luchas contra el cambio climático. No con parches, no con discursos y no con lemas. Lo digo por una grata, gratísima conversación en la Comisión del otro día sobre Medio Ambiente, porque no va de lemas o de estrategias, va de declarar sí o no. La emergencia no sirve con un plan, no sirve con una estrategia, vale solamente una emergencia, porque un decreto de alcaldía de emergencia significaría que deberíamos cambiar radicalmente todos los paradigmas políticos, sociales, económicos, funcionariales y habituales en el, ayunt en el ayuntamiento y en la ciudad. Modernización ecológica, justicia social y un cambio radical en movilidad, concienciación, hábitos de consumo empleo verde coeficiencia emisiones cero antes del 2040 transición energética modo de alimentación sostenible o equilibrio urbano y preparar para ello a Zaragoza. Hay ciudades en Europa, Copenhague, que son líderes en alguna cosa. El 90% de los alimentos eh, frescos que consumen son autoproducidos en kilómetro cero. Y hay algunas, en Valladolid, por ejemplo, nos acaban de dar una lección de cómo restringir el tráfico contaminante privado en el centro, y otras en Europa, donde la movilidad ya ni siquiera se debate, se asume directamente. Aquí no. Zaragoza podría ser la primera ciudad española acabo ya, alcalde en declarar la emergencia climática. Por eso digo que no aceptamos ya de partida ni la transaccional de Vox ni la del PP, porque no va de declarar de perdón de elaborar mejores o peores estrategias, va de declarar la emergencia climática para que sea asumida por todos y por todas y tengamos una respuesta adecuada a esto. Lo demás serán parches. Gracias. Muchas gracias, señor Rivares. Tiene la palabra el portavoz de Vox. Bien, quiero agradecer las intervenciones que han precedido a la presentación del señor Rivares, porque me han parecido extraordinariamente bien documentadas y, desde luego, creo que, en general, bastante más sensatas que su, que su intervención. Bien, yo no sé qué significa eh, emergencia climática, el que el Ayuntamiento declare la emergencia climática y cuáles serían las consecuencias sobre la vida eh, de los ciudadanos. Y, sobre todo, cuáles serían los límites de actuación del Ayuntamiento en todas estas materias. Que el cambio climático existe es una evidencia, es una evidencia que solo los necios, creo, eh, a estas alturas eh, pueden negar, porque las evidencias son, son abrumadoras. Efectivamente, no solo los registros climáticos que eh, señalan que ha habido un incremento notable de las temperaturas en estos últimos años, eh, hay referentes históricos del de, eh, deshielo. En, en la Antártida, en Groenlandia, en los propios glaciares de todo el mundo, en los nuestros del Pirineo, que ya prácticamente son, eh, son residuales, y las consecuencias que ello puede tener son, eh, catastróficas, son catastróficas. Cabe la posibilidad, cabe la, no la, la posibilidad, la seguridad de que si efectivamente la Antártida, eh, al ritmo que se está deshelando, los glaciares de Groenlandia siguen desapareciendo naciones enteras, naciones enteras como Bangladesh, por ejemplo, que se asientan sobre el delta del Ganges o muchos eh, atolones del Pacífico que ahora mismo son islas habitadas desaparecerán simplemente, desaparecerán evidentemente esa gente no morirá, sino que eh, se provocará un éxodo masivo de consecuencias incalculables. Bien, como digo, el cambio climático es una evidencia, pero no solo el cambio climático, la contaminación eh, a todos los niveles, eh, conocemos la contaminación por nitratos de las aguas subterráneas en, en Aragón como consecuencia de la sobreexplotación ganadera, conocemos la contaminación por plásticos que ahora mismo oh, llena nuestros océanos de basura, el agotamiento de los recursos, que son eh, claramente limitados, y no solamente eh, el problema del agotamiento de los recursos, sino que nuestro ecosistema, la atmósfera, no está preparada ahora mismo. Salvo que volviéramos a, a parámetros climáticos de, de épocas geológicas ya pasadas en las cuales la vida humana sería, sería imposible, eh, la atmósfera no está preparada para recibir todos los depósitos de carbón que ahora mismo están en el subsuelo y que, eh, al, al ritmo que los estamos agotando, pues, se están incorporando en forma de CO2 a la, a la atmósfera. Estamos hablando también de la extinción de especies. Bien, ustedes hacen referencia exclusivamente al al cambio climático, pero hay que tener en cuenta todas estas cuestiones. Nosotros hemos planteado una eh, transaccional, creo que bastante más sensata, bastante más moderada, en el sentido, no, no porque sea menos ambiciosa que la suya, sino simplemente porque es más posibilista y más adecuada, creo, a lo que son las competencias municipales, ahí donde podemos actuar, porque es que hay cuestiones en las que ustedes hacen referencia a las que ustedes hacen referencia, tales como alimentación, educación, empleo verde etcétera, etcétera, que yo creo que eh, exceden ampliamente de las competencias municipales y que difícilmente, difícilmente, podrían instrumentarse por parte del Ayuntamiento, independientemente de que éste declare o no la emergencia climática. Por eso, nosotros proponemos que efectivamente, efectivamente, el Ayuntamiento de Zaragoza estudie, adopte y ponga en marcha una estrategia de lucha contra la contaminación y el calentamiento global, porque insistimos todas estas cuestiones medioambientales son urgentes y desde ahora. No desde ahora, desde hace mucho tiempo deberían haberse eh, incorporado a la agenda política de todas las instituciones públicas, pero no podemos desconocer cuáles son las competencias municipales y cuál es el, el ámbito de actuación que tenemos. Y, desde luego, no creo que eh, la declaración de emergencia climática que ustedes proponen con todo este abanico de, de medidas muy, eh, muy como le diría yo, muy efectiva, si quiere, pero son irrealizables eh, desde el propio Ayuntamiento. Muchas gracias. Sí, tiene la palabra el portavoz de Podemos. Renuncia, Renuncia a su turno. Tiene la palabra, entonces, el portavoz de Zaragoza en común. Bueno, agradecer las las intervenciones. Nosotros no vamos a, a, a plantear ninguna, ninguna transaccional, entendiendo que se ha, se ha transcrito, se ha traspuesto limpiamente las opiniones de entidades ecologistas como eh, Rebelión, ¿no? Eh, el, nosotros en este tema, el señor Calvo está claro que no se ha enterado de nada de lo que se han hecho en estos últimos cuatro años en materia de transición ecológica. Dice una cosa y va a, a votar la contraria. Pero nosotros le dijimos a la señora Cabrera en, en la comisión plenaria. La senda de la transición ecológica está trazada, está trazada por el anterior gobierno. Aún así. Estamos, coincidimos totalmente con la señora von der Leyen y espero que en esta votación no se pongan ustedes a la derecha del Partido Conservador Alemán. Digo, las fuerzas de Vox, Ciudadanos y PP, no se pongan a la derecha. O sea que, me imagino por lo menos no votarán en contra. ¿eh? En su discurso al Parlamento Europeo planteaba reducir las emisiones que reducir las emisiones en un 40% no es suficiente, que es lo que nos estamos planteando nosotros en la estrategia en La ECAD 3.0. Pero, en cualquier caso, vamos a recordar, y, y tienen la senda trazada, y yo creo que en esto ya les dijimos que iban a contar con toda nuestra colaboración, hemos sentado las bases para la transición en materia de movilidad. Mal paso han dado ustedes separando movilidad de urbanismo instalando fotovoltaicas en bomberos, en policía local, en las cocheras de Ausa, con toda la renovación de la flota de híbridos, más todos los eléctricos que van viniendo, ¿verdad, señor Azcón?, que van viniendo, generando políticas de ahorro con la rebaja de los términos de potencia de las instalaciones del Ayuntamiento, que nos han permitido ahorrar cerca de 17 millones de euros de la factura anual de, de energía. Eh, vivir bien sin rebasar los límites ecológicos requiere transiciones fundamentales en los sistemas de producción y consumo, dice la Agencia Europea del Medio Ambiente, transiciones fundamentales en los sistemas de producción y consumo, señores del Gobierno Municipal. Transiciones en materia de producción y consumo no son generar grandes superficies en la periferia de la ciudad, no son cargarse el, el Madrid centro, eh, no, es, no es plantear una batalla ideológica entre el entre el tranvía y el bus, es no hacer demagogia o populismo con que Movilidad estudia cambios en los semáforos de Paraíso que quitarían la prioridad al tranvía. Déjense de hacer política con este tema y pónganse un poco más a trabajar. Y en ese trabajar entiendan que esto es un, una un, hay que adoptar una visión transversal y la visión transversal la empezamos yo creo que Siguiendo con, lo, con lo, lo que se había hecho en corporaciones anteriores, que no vamos desde luego a denostar, sino que cada ayuntamiento, cada corporación va sumando. Estuvimos en el Pacto de Milán sobre soberanía alimentaria, consumo de proximidad, producto de proximidad, recuperación de la huerta, creación de empleo en la huerta aragonesa, que ya nos hemos cargado gran parte de ella y por eso planteábamos recuperarla de las fuentes, vender productos frescos de calidad. Quiere decir también establecer sistemas de distribución pública y por eso hablamos de mercados públicos. Hablamos también de Zaragoza Centro. Señores, lo tendrán que hacer. No se han podido cargar Madrid Centro ustedes. ¿Por qué? Porque las sanciones de la Comunidad Europea iban a ser del carajo. ¿eh? Y, y deberían ustedes estudiar. Que esto de, de la medida de Zaragoza Centro no es una medida de Zaragoza en común, que es una medida que exige reducir los coches contaminantes en el, en el centro de la ciudad. las supermanzanas que planteaba Aragonesista, que no la inventaron ellos pero que es una idea que hay que aplicar en el urbanismo permite redirigir el tráfico las azoteas verdes otro sistema la autoproducción energética el autoconsumo la descentralización en, en esta materia para que sea la propia ciudadanía la que, a, la que ahorre en esta materia. es decir hay que hacer pedagogía. hoy salía en el periódico que el gobierno italiano va a hacer una campaña de protección civil ante una eventual emergencia del volcán de Nápoles, que ya han hecho Estados Unidos y que ya ha hecho Inglaterra. ¿Por qué no, ¿Por qué no incorporamos lo de la emergencia climática como una vía también de introducir pedagogía política medioambiental entre nuestra ciudadanía? Transcendamos los debates eh, políticos y pongámonos las pilas porque lo dice. La señora Van der Leyen, señora ¿eh? la derecha señora más derecha se europea. Se su es insuficiente todo lo que hagamos. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias. Tiene la palabra el Partido Popular. Gracias, señor alcalde. Y gracias por su intervención a los representantes de la Asociación Ecologistas en Acción, Asociación Animalética y Asociación Naturalista de Aragón. Efectivamente, los desafíos que supone la gestión del planeta son enormes y los resultados de la actuación humana son cuanto menos decepcionantes. Es además necesario modificar nuestro modelo de desarrollo y para ello debemos esforzarnos en seguir un imperativo claro, la sostenibilidad. Ninguna idea es buena si no es sostenible en el medio plazo. Llevamos décadas de medidas que parecen no contrarrestar los efectos de la actividad humana. Esta misma reflexión seguramente la han realizado ustedes tras cuatro años como gestores municipales. Sin embargo, es ahora, cuando no hace ni 46 días, como antes ha salido, que dejaron la gestión cuando presentan una moción en la que instan a la declaración de emergencia climática. Sorprende, en parte, porque el texto de la moción no parece haber rastro de reflexión sobre esta pasada gestión ambientalista. Y sorprende también porque la, la intención parece ir más allá de las preocupaciones que hemos expuesto antes. Nos instan a revertir todas las políticas de expansión urbana, comercial y de movilidad no acordes con esta declaración. Entendemos que revertir podría contener ciertas intenciones que van más allá de, un, de su mensaje ambientalista. Quizás revertir implique un intento de condicionar las políticas municipales de este Gobierno. La realidad es que este Gobierno acaba de comenzar su mandato y por ahora hereda lo que el suyo construyó. En resumen, la emergencia climática es una realidad. Quizás no son tan reales las intenciones de su grupo. Además saben muy bien que los grupos municipales que hoy gestionan el Gobierno han apoyado todas y cada una de las iniciativas de perfil ambiental que se han planteado en este pleno. En abril de 2019 el Gobierno de Zaragoza aprobó la Estrategia de Cambio Climático, Calidad del Aire y Salud de Zaragoza (ECA3.0). Hay que impulsar las acciones previstas, pero debemos dejar clara una cosa: las iniciativas verdes no son patrimonio ideológico de ninguna iniciativa política. Es siempre razonable y es siempre conveniente. Nuestro compromiso de hacer de Zaragoza una ciudad sostenible se encuentra recogido dentro de las 50 medidas para el cambio en Zaragoza. Esta será la herramienta para diseñar y coordinar las políticas en esta materia. Igualmente, la adhesión de Zaragoza a la Agenda 2030 de marzo de 2019, a través de la declaración institucional del Pleno del 1 de marzo, marca una ruta exigente e ilusionante. Los ayuntamientos, las ciudades, son una pieza clave en la consecución de estos objetivos. Se habla de localización de los mismos somos la unidad mínima y más compleja desde la que iniciar una revolución ambiental. Debemos, por tanto, evitar politizar de forma exagerada este capítulo. Debemos apoyarlo desde el consenso y la unanimidad. Debemos hacerlo posible desde el realismo y poniendo el listón alto. No es incompatible. Entendemos, por tanto, que el espíritu de su moción hay elementos aceptables, a pesar de los aspectos que he mencionado anteriormente. Pero también entendemos que es extemporáneo políticamente instar a una declaración de este tipo con ánimo de reversión general. Sin embargo, es necesario acometer el diseño y aplicación de la Estrategia Global contra el Cambio Climático, con unos compromisos concretos y con unos plazos de cumplimiento. Esta es la manera eficaz de hacerlo. La urgencia, sin embargo, debe revisarse. También son fundamentales los mecanismos de control y la conexión con la ciudadanía a través de su participación. En el cuidado del medio ambiente, ciudadanos y Administración son lo mismo. Como se dice, no hay planeta B, tampoco hay ciudad B, ni hay aire B, ni hay río B. Y, finalmente, ¿cómo no aceptar su deseo de instar al Gobierno de España a hacer lo mismo? Debe hacerlo, debe guiar, inspirar e instrumentar una política de medio ambiente coherente con la situación. Por lo tanto, sigamos en ello, con más fuerza, pero, sobre todo, centremos metas, no enfaticemos el eco político y atendamos a un planeta que estamos destruyendo activamente. Si acepta la transaccional, nos encantaría volver a conseguir unanimidad en materia de cambio climático y si mantienen su propuesta inicial, nos abstendremos. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el Partido Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. Sí, en primer lugar, eh, estaré agradeciendo las intervenciones excelentes del señor Gracia, la señora Burgos y la señora Calabria, que nos agradecemos precisamente la ilustración eh, de, de lo que supone precisamente en este momento la necesidad y la urgencia de, esta, de declarar la, la emergencia climática. Eh, en segundo lugar, quería también manifestar mi asombro eh, de verificar que el Grupo de Ciudadanos no tiene opinión en, este, en esta moción. No acabo de entender por qué y, además, me parece que es, desde luego, una, digamos, una carencia importante en este, con, en este tema. Y, en tercer lugar, simplemente eh, reforzar en relación con Zaragoza. Este verano hemos vivido un ámbito en el que la, las islas térmicas de Zaragoza y Sevilla eran, digamos, que en continuo. Eh, donde se daban digamos, los, las máximas y además máximas incluso en la noche, ¿no? que son más invivibles. En segundo lugar, hemos tenido que trabajar, y los funcionarios del ayuntamiento han tenido que trabajar, en eh, limitar la proliferación de la mosca negra en el Ebro, donde precisamente a raíz de, digamos, de la reducción eh, por, por la sequía... Pues hemos tenido esa proliferación. En tercer lugar, eh, verificar, como se ha dicho también, que en ámbitos de salud, precisamente todo lo que son la, el recrudecimiento de enfermedades EPOC eh, de nuestros mayores o alergias y asmas de los más jóvenes, eh, de, la, de la infancia, pues forman parte también de los elementos eh, de emergencia y de urgencia a los que tenemos que hacer frente y por los que reclamamos precisamente esta declaración. Y finalmente, si a algunos no les era suficiente los aspectos, diríamos humanos y ambientales, pues económicamente, como se ha visto en, este, en estas semanas, pues la Unión Europea, que en este en el ámbito, de lo, digamos, de los marcos eh, de medio ambiente y sobre todo de la lucha contra el cambio climático, está avanzando a pasos, entre otros pasos, de la evidencia científica eh, y finalmente política, del acuerdo político, como aquí se ha dicho varias veces, pues hace que también, eh, para que no cueste a la ciudad de Zaragoza, hay que plantear remedios que vayan un poco más allá del remedio al que hemos asistido, que era abaratar las entradas a las piscinas. Yo entiendo que es un remedio de urgencia total, pero no es suficiente, desde luego, como remedio para luchar contra el cambio climático en Zaragoza. Y, por lo tanto, eh, nosotros apoyamos la necesidad de la urgencia de declarar esta emergencia climática, que tiene realmente, eh, viene a ser un interruptor, un acelerador y digamos y genera eh, la, la urgencia precisamente de tomar medidas aquellas medidas que sí que se pueden tomar a diario. En un ayuntamiento como el de Zaragoza, de decisiones energéticas, decisiones sobre los firmes, sobre las masas verdes, sobre cómo eh, gestionar mejor lo que son las riberas, etcétera. Por lo tanto, sí que hay mucho, señor Calvo, que hacer y no es una cuestión exclusiva de posibilismo, sino precisamente luchar contra ese posibilismo que está haciendo que la salud y la economía eh, de los zaragozanos esté en, eh, digamos, en riesgo. Eh, por lo tanto, nosotros vamos a. Vamos a apoyar. Habíamos presentado una transaccional donde, seguramente por mi bisoñez, eh, yo había entendido que la emergencia climática podía ser un acelerador y profundizador de una estrategia que, aunque en su día se quedó corta, pero que se podía tal vez poner en marcha, pero a lo que he oído, la señora, eh, que, que se ha comentado en relación con la, cómo se piensa desde el Gobierno plantear o desde el PP plantear eh, la actualización de esa, de esa estrategia, pues eh, vuelvo otra vez y le pido, por lo tanto, al, eh, al señor Rivares que si me acepta... Eh, el ampliar, ese revertir por un condicionar que hace que sea mucho más amplio y más diverso, incluso más abierto hacia el futuro, eh, su propuesta, yo retiro en boche la mía y le propongo esa transaccional. Muchas gracias. Y nosotros entonces votaríamos a favor. Muy bien, tiene la palabra el portavoz de Podemos. Gracias. Eh, gracias a las compañeras y compañeros de la Común por apoyar y, por supuesto, gracias a los compañeros y compañeras del SOE. Sí, sí, por supuestísimo, quitamos revertir y podemos condicionar sin ningún tipo de problema, porque esta es una transaccional que no afecta a la esencia. Las demás sí. Señoras y señores de la derecha, sí, es que la, la, lo que dice el manifiesto y traslada la moción es declarar la emergencia climática. Ya sabemos que hay una estrategia climática, ya sabemos que el sentido común y la Unión Europea obliga a los ayuntamientos a hacer estrategias de cambio climático. Es que eso, malo o bien, como sepa no puedan, sí o sí tienen que hacerlo. Que no va de eso, es que creo que no lo entienden o no lo quieren entender, que va de decretar la emergencia climática para que eso obligue con un decreto de alcaldía a cambiar todos los paradigmas de funcionamiento de la ciudad, todos los alimentarios, el equilibrio urbano, la movilidad, reducir las emisiones a cero antes del 2040, los hábitos de consumo. La concienciación, el empleo verde, la, la transición energética, la ecoeficiencia, que es que va de una emergencia política, social y económica, que además de que va a hacer más barata la vida de la mayoría de, la persona, de las personas, es urgente porque es intentar parar. La no regeneración del planeta, que no queda tiempo, que no lo decimos los ecologistas y los de Podemos Eco, que lo dicen Naciones Unidas, los científicos y las científicas. ¿No entienden la diferencia entre una estrategia de cambio climático y la declaración de la emergencia climática en Zaragoza? Porque así, todo lo que he dicho anteriormente, más los mecanismos de control que pueden o no existir, más la participación ciudadana, más esa estrategia de la que hablan, tienen que estar supeditados y, por lo tanto, reformados y ampliados a la emergencia climática. Es un decreto. ¿Declaramos sí o no la emergencia climática? Dicen no, porque será suficiente con la estrategia, que no que primero es declarar la emergencia, ser los primeros en España, ser modélicos y pioneros para que toda política social, cultural, juvenil, de movilidad energética, alimentaria, cualquiera, se someta a esa emergencia. Y eso es un decreto que tiene que hacer la alcaldía. No estamos discutiendo sobre la estrategia, ya llegará. Hay un modelo del que partir, pero del que partir, no asumir simplemente. Es declarar la emergencia. Así que sí, por supuesto, asumimos la petición que hace Imboche. Eh, los compañeros y compañeras del PSOE agradecemos el sí del CEC y espero que, como mínimo, las derechas se abstengan y no voten en contra. Porque estamos diciendo que sí, es urgente, urgente salvar al planeta y cambiar radicalmente nuestro modo de vida, preparar radicalmente a, a, para ello Zaragoza y asumir que es una emergencia climática, política y social, que tiene que tener una transición rápida de justicia social, eso requiere una declaración de emergencia climática. Digan que no. Asténganse, que verán como de aquí a poco hay ciudades que se nos adelantan, países que se nos adelantan y serán modélicos. y luego exigencias que hará la UE para la que quizá no seamos capaces. Gracias. Señor Rivares, le, le vamos a pedir que votemos por separado. No, no, insisto, explico, explico el voto, alcalde. No, o sea, me daría un poco igual, pero es que no es lo mismo es declarar o no la emergencia climática. Si votan sí al punto 2 y pu al punto 3 y al punto 4, no tendrá importancia si han negado la exigencia de declarar la emergencia climática. Así que voto conjunto. Muy bien, muchas gracias. ¿Votos a favor? Cator 14. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 16. Queda aprobado 28. Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista en el sentido de instar al Gobierno de Zaragoza a mantener, mejorar y potenciar las actividades y servicios de la Casa de la Mujer, preservar su denominación y reconocer su valor como herramienta pública en la defensa de los intereses de las mujeres. Para la exposición de la moción tiene la palabra el Grupo del PSOE. Sí, muchas gracias, señora vicealcaldesa. Bueno, como todos, como todos ustedes conocen, la historia de la Casa de la Mujer arranca allá por 1982 con la puesta en marcha de los talleres de promoción para la mujer y a partir de ahí se le sucedieron una serie de iniciativas y este ayuntamiento, el de Zaragoza, fue de los primeros ayuntamientos de España que vio la necesidad de poner en marcha un área municipal específica con trabajo para las mujeres, de trabajo para las mujeres. Se pensó que era necesario empezar a tener medidas de acción positivas, que la igualdad de la que se hablaba de manera formal en las leyes pasase a ser realmente una igualdad real. Por lo tanto, desde este ayuntamiento se iniciaron todo tipo de proyectos a los que se fueron sumando. Eh, diferentes, eh, en diferentes eh, momentos, tanto en el taller de promoción de la mujer como luego cuando se abrió la Casa de la Mujer, fueron saliendo, las mujeres fueron saliendo de su casa, se incorporaron a proyectos formativos, a proyectos creativos. En una palabra, empezaron a tener conciencia de ser ciudadanas de primera, de no ser ciudadanas de segunda, empezaron a tomar conciencia de que podían tener una plena ciudadanía. Desde la Casa de la Mujer se han venido implementando y desarrollando multitud de actuaciones en pro de los derechos de las mujeres, en pro de la igualdad de las mujeres, y también se han venido desarrollando políticas activas de formación en los diferentes colegios de nuestra ciudad. Esas políticas activas han venido persiguiendo una formación en igualdad para nuestros niños y para nuestras niñas y, de esa manera, prevenir la violencia machista. Esta violencia, la violencia machista sigue siendo una de las preocupaciones más hondas y más profundas de nuestra sociedad. Hoy mismo hemos tenido que interrumpir este pleno para bajar a hacer una vez más un minuto de silencio, un minuto de condena, de condena, si me lo permiten, impotente por el asesinato de otra mujer en manos de la violencia machista. Desde la Casa de la Mujer se han acometido asesoramiento, acogida, formación campañas de sensibilización. Consideramos que la Casa de la Mujer es una herramienta fundamental, una herramienta pública fundamental para hacer posibles las, esas políticas de igualdad. En estos 37 años ha cambiado muchísimo la conciencia de la ciudad. Han pasado decenas de miles de mujeres por la Casa de la Mujer y ha cambiado también mucho la realidad social de la mujer. Sin embargo, como les decía hace un momento. Desafortunadamente vemos que no es suficiente, desafortunadamente vemos que cada, cada muy poco tiempo derechos que nos ha costado muchísimo esfuerzo alcanzar se ven comprometidos, que no podemos ejercer una ciudadanía plena porque no somos libres ni como mujeres ni como sociedad. Desde el Grupo Socialista nos ha parecido adecuado traer en este primer pleno ordinario, nos ha parecido nuclear traer esta moción para hacer un reconocimiento y una petición de fomento, promoción y aportación de nuevos recursos a la Casa de la Mujer. Muchas gracias, Vicealcaldesa. Muchas gracias. Eh, el turno de intervenciones para el Partido eh, el Grupo Municipal de Vox. Bueno, es evidente que la demanda de los servicios y prestaciones que de la casa de la mujer se llevan a cabo tiene una tendencia ascendente y que en todos sus ámbitos así ocurre. Los cursos de formación, los cursos de empleo, los cursos de detección y recursos a la violencia contra las mujeres, en sus campañas de sensibilización y conciencia. Claro que sí, claro que sí. Eh, nosotros estamos de acuerdo en potenciar todo esto, pero como ya habrán visto en nuestra transacción queremos añadir simplemente eh, y evidentemente de acuerdo con nuestro programa que el Ayuntamiento de Zaragoza instala al Gobierno de Aragón que inicie el inicio de negociaciones para el traspaso íntegro de las competencias que ahora ejerce la Casa de la Mujer durante la presente corporación. Y siempre, siempre reiterando, para que no haya ningún problema en este tipo de, de programa nuestro, que en ningún, momento, en ningún momento queremos decir que se menoscabe o se menosprecie los servicios públicos al revés. Lo que nosotros queremos es, como ya dice nuestro programa, una, una competencia, una administración, siempre para llevar una eficacia y mejora de los servicios públicos. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Municipal de Podemos. Compartimos eh, todo lo expuesto en esta moción de defensa y puesta en valor de la actividad que lleva desarrollando la Casa de la Mujer en el Ayuntamiento de Zaragoza, un servicio pionero, como aquí se ha dicho. Es para mí un orgullo habiendo sido trabajadora dependiente de la Casa de la Mujer durante más de ocho años y colaboradora en organización de múltiples actividades en la política que se lleva a cabo en este espacio, eh, facilitando a las asociaciones de mujeres, al movimiento feminista, dando y ofreciendo espacios para visibilizar y ampliar el marco de una sociedad. Máis justa e igualitaria. Es evidente que en estos 30 años, desde que se inauguró la casa, se han dado muchos pasos. Y uno de los pasos más importantes se han dado en estos cuatro años, en donde se ha dotado a la Casa de la Mujer de una estructura. Hablemos del servicio de igualdad. Igual tenemos que dejar de hablar de la Casa de la Mujer como si fuera una cosa menor y empecemos a hablar de lo que se ha creado, que es el servicio de igualdad, al igual que la oficina técnica para la transversalidad de género en todas las políticas municipales y en más de los 5.000 trabajadoras y trabajadores que tenemos en este ayuntamiento. A lo largo de los años es cierto que la tarea no ha sido fácil, es completamente pertinente esta moción del Partido Socialista, pero sí que quiero recordar que ha costado mucho esfuerzo llegar a donde hemos llegado y que las políticas muchas veces del Partido Socialista también han sido, por priorizar en su propio partido otras cuestiones, eh, más leves en esta apuesta real por la igualdad. En Podemos Equo, desde luego, no sabemos, eh, sabemos que desde las filas del trifachito no habríamos avanzado tanto en igualdad como se ha avanzado, y lo digo eh, porque, claro. A Vox les parece normal pedir listados de gente que trabaja para prevenir la violencia machista, revisar subvenciones a las asociaciones de mujeres porque quizás se derrocha el dinero público, eh, señalar con el dedo a personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales o queer. Eh, en definitiva, vivimos tiempos adversos y no vamos a consentir ninguna caza de brujas en este sentido. Como vienen siendo adversos y se han destapado los baúles del blanco y negro y. Eh, la virilidad y el patriotismo patriarcal de la Riva España por los valores rancios toca salir a defender los derechos conseguidos y los derechos alcanzados. Y toca salir a la calle aquí y todos los días y en todos los lugares para que no se siga asesinando a mujeres y para que no siga habiendo feminicidios. El feminismo es imparable. Y los valores de cohesión social, los valores de convivencia en igualdad no son una declaración en un papel mojado, de la misma manera que la patria es el territorio compartido en el que convivimos las españolas y españoles y la patria se defiende con los derechos y las libertades porque es lo que garantiza verdaderamente la cohesión, la libertad y la paz sin violencias. dicho esto, quiero señalar que a esta moción y termino ya, se, le faltaría eh, nombrar a este servicio fundamental que se ha implantado y he nombrado, como es la oficina técnica de transversalidad, que pueda llevar a cabo todas las políticas que atajen eh, la brecha en los planes de igualdad entre mujeres y hombres. Eh, están realizando un trabajo ingente, es, es necesario que continúe y, por tanto, le hemos presentado una transacción por escrito que dice lo siguiente y nos gustaría que fuera eh, aceptada. Sí. Y se, y se incorporara. Dice así: el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a mantener, mejorar y potenciar la Oficina Técnica para la Transversalidad del Género para la promoción de forma planificada de la integración de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres dentro del Ayuntamiento de Zaragoza en todas sus áreas. Gracias. Tiene la palabra Zaragoza en común. Sí, muchísimas gracias, vicealcaldesa. Bueno. Eh, claramente, desde el año 82, con esos talleres de promoción de la mujer que fueron pioneros y un referente, posteriormente en el año 90, cuando se inauguró la Casa de la Mujer, evidentemente ha cambiado la ciudad, ha cambiado la sociedad zaragozana y sigue habiendo una necesidad de dar respuesta a esas nuevas necesidades. Para nosotros, creemos que la moción, que es correcta y que plantearemos una pequeña matización y vamos a apoyar. Creemos que la moción confunde un poco el continente con el contenido. Es decir, la Casa de la Mujer en sí es un recurso más de todos los servicios de igualdad que se han llevado a cabo, un servicio y unas políticas de igualdad que eh, tengo el orgullo de decir aquí, que en los últimos cuatro años ha supuesto la creación del de Servicio de Igualdad, la Oficina Técnica de Transversalización de Género, como decía la compañera de Podemos, la introducción de las cláusulas de género en la contratación municipal, hecho muy importante en cuanto a equidad, las campañas contra la violencia machista, como la que hemos eh, vuelto a inaugurar hace poquito para las fiestas del pilar del no es no, la creación del Consejo Sectorial de Igualdad, un elemento fundamental para poder tener en relación todas las entidades que están ahora mismo y de las nuevas realidades que se encuentran dentro del ámbito de la igualdad. Creemos que estas políticas de igualdad evidentemente deben ser un referente, deben llevarse adelante. Hoy mismo hemos tenido que bajar para reclamar que ha habido otra situación de violencia de género. Sí que creemos que el Partido Socialista trae esta moción. Y la traen con un buen tino, pero también la trae porque está oyendo, como nosotros, determinadas cuestiones en este salón de plenos que plantean que a lo mejor el Gobierno actual pueda haber amenazado su intencionalidad porque se encuentra ante un socio que claramente no comparte los avances feministas que se han dado en la sociedad española en los últimos diez años. Y claro, esto evidentemente es un riesgo y por eso creo que el Partido Socialista lo que plantea y creo que hay que llevarlo a cabo es blindar todo lo que tenga que ver con políticas de igualdad en el ámbito municipal. Y me tendré en este tema del ámbito municipal porque 37 años de trayectoria con profesionales formados que les avalan con un gran trabajo valorado muchísimo por las personas, tanto profesionales, asociaciones, entidades, como usuarias que han acudido a estos servicios, no puede ser algo que se ponga en cuestión. A la, llevándonos a la idea, eh, en el mantra que actualmente se está oyendo, de una administración, una competencia. El Ayuntamiento de Zaragoza tiene una trayectoria, tiene un recorrido, ha hecho un trabajo encomiable, efectivamente, un servicio que fue pionero y puntero en los ayuntamientos de los años 80, por lo tanto, hay que llevar adelante esta moción, nosotros la planteamos. Volvemos a decir que es importante que este ayuntamiento blinde las políticas de igualdad, es un referente, es una demanda ciudadana, no podemos echar un paso atrás. Creo que es algo fundamental y que la sociedad zaragozana nos está reclamando. Recuerdo el último 8 de marzo y el anterior, en los que muchísimas mujeres estuvieron en la calle reclamando. Nosotros, con la moción que ya digo por adelantado que apoyaremos, plantearemos que por lo menos se sustituyese o se incluyese. Todo lo relacionado con lo que planteaba la Casa de la Mujer como un recurso más, es decir, que se plantee servicio de igualdad, oficina técnica transversalidad de género, el Consejo Sectorial de Igualdad y el resto de políticas de igualdad. En ese sentido, entiendo que el Partido Socialista quiere que se mantenga el nombre, yo en ese sentido no tengo ningún problema, pero creemos que deben incluirse todas las políticas de igualdad que hemos comentado anteriormente. Muchas gracias. Tiene la palabra Ciudadanos. Muchas gracias, vicealcaldesa. Bueno, lo primero que tenemos que comunicar es que nosotros retiramos nuestra transacción al entenderla incluida en la exposición inicial de la señora Ciguelo. Bueno, comenzaremos, como no puede ser de otra manera, remarcando que la labor que lleva a cabo el Servicio de Igualdad desde la Casa de la Mujer es excepcional. Y hoy, además, eh, lo constatamos eh, más que nunca, podemos asegurarlo así. En estos casi 40 años la evolución ha sido constante, manteniendo siempre además una línea fundamental en sus actuaciones, que es la de trabajar hacia la igualdad real. Mucho se ha cambiado como sociedad desde los años 80, eh, cuando se pusieron en marcha esos primeros programas que hemos estado hablando para mujeres. Y si echamos la vista atrás, pues la evolución ha sido importante, no cabe duda. No obstante, es evidente que a estas alturas eh, todavía nos falta un camino largo por recorrer y aunque en el plano formal y legal está conseguido, eh, pues ahí tenemos temas pendientes. Ahí tenemos la conciliación, la corresponsabilidad, los sesgos de género en educación, el techo de cristal, la maternidad, la violencia machista, como no. Una larga lista que solo con formación, información y unidad de acción podremos ir disminuyendo entre todos y conseguir la igualdad plena. En nuestra ciudad, la Casa de la Mujer, que duda cabe, es un referente en la defensa de los derechos de la mujer, de cercanía también con el ciudadano, de trabajo constante para poner fin a esta desigualdad de géneros y también para dar cobertura a todas estas mujeres que son víctimas de violencia de género, de violencia machista. Y son, como bien habéis dicho, excelentes profesionales los que trabajan para conseguir desterrar esta igualdad, tanto desde el Servicio de Igualdad como de la Oficina Técnica de Transversalidad, a los que de verdad que queremos felicitar porque trabajan con personas que en muchos casos eh, plantean problemas reales, eh, situaciones de especial vulnerabilidad, en fin, que trabajan en situaciones difíciles todos los días y porque firmemente están comprometidos con su labor. Y porque además... En más de tres décadas de actividad han desarrollado multitud de actividades dirigidas a promover una mayor igualdad entre hombres y mujeres, a formar en la idea de la igualdad y a tejer, esto es muy importante, una red de colaboración con distintas asociaciones. Las, eh, tenemos la labor que realizan con Cáritas, con el proyecto El Fogaral, a favor de mujeres y personas trans que ejercen la prostitución o son víctimas de trata, o a la Fundación El Tranvía, con el Centro Tramalena, de inserción social de mujeres en una especial situación de vulnerabilidad, una verdadera labor de sensibilización y concienciación. Uno de los problemas más graves que tenemos como sociedad es la violencia machista y en la Casa de la Mujer siempre han desarrollado una labor excepcional en prevención y atención a las víctimas, desde la atención y acogida a las víctimas a campañas de denuncia, de prevención, servicio laboral, actuaciones que no solo intentan atenuar las circunstancias personales de todas ellas, sino que buscan darles un nuevo futuro, con una nueva formación, con un apoyo de, de profesionales. En definitiva, también les dan ilusión y, y herramientas para comenzar. Y también no olvidar su trabajo para visibilizar a las mujeres en la cultura, buscando nuevos modelos que rompan los estereotipos que hay, creados a través de conferencias, jornadas, cursos, buscando y promoviendo siempre una verdadera cultura para la igualdad. Pero hay que seguir avanzando, seguir logrando pequeñas y grandes metas en igualdad día a día, continuar en el camino que, de una vez por todas, destierre nuestra, so de nuestra sociedad cualquier tipo de desigualdad y discriminación sobre las personas, y aquí es donde creemos que la Casa de la Mujer estamos convencidos, va a seguir teniendo un especial protagonismo en nuestra ciudad. Somos la administración más cercana a los ciudadanos, ya lo he dicho, y no les quepa duda que la Casa de la Mujer seguirá siéndolo. Tendrá todo nuestro apoyo para que continúe desarrollando una labor tan imprescindible para la sociedad. Gracias. Tiene la palabra el Partido Socialista. Muchísimas gracias, vicealcaldesa. Eh, bueno, pues la verdad es que desde desde el Grupo Socialista lo primero que, que tenemos que, que agradecer. Es el, el tono de las intervenciones. La verdad es que en, en los momentos de los nuevos retos, como hablaba también la señora Broto, a los que nos enfrentamos casi ya en la tercera década del siglo XXI, pero sobre todo teniendo en cuenta eh, que todos los días debemos de estar absolutamente eh, pendientes y vigilantes de qué es lo que ocurre para que no consigamos erradicar la violencia machista, pero que especialmente hoy, como les decía, hemos tenido que suspender el Pleno para volver a hacer esa condena prácticamente eh, impotente, porque yo entiendo que todos ustedes estaban sintiendo, como yo, esa impotencia ante un nuevo asesinato machista, esa impotencia de ver que, a pesar de todos los avances, seguimos ahí sin terminar de conseguirlo. Es, desde luego, una, eh, una evidencia y es una opinión del Grupo Socialista que uno de los obstáculos, de los mayores obstáculos que hay para que consigamos un éxito en erradicar esa violencia machista, es ese silencio cómplice, ese silencio cobarde de mirar para otro lado, esa obstinación que tienen muchos de pensar que callando, que mirando para otro lado, que pensando que es algo que no va con nosotros, que es algo doméstico, que es algo intrafamiliar, no se dan cuenta, que nos convierte, que nos minusvalora como sociedad que además nos hace perder valores, valores reales de combatir esa violencia machista. Y que además, como muy bien de, decía la filósofa Hannah Arendt, esa actitud nos convierte en los protagonistas indispensables de esa deleznable banalidad del mal. Y me referiré a todas esas actuaciones, esas eh, pequeñas, eh, leves. Eh, en, en las relaciones entre hombre y mujer, esos pequeños eh, dejes que hay de la cultura machista y que todos a veces intentamos, pues bueno, banalizar, es disculpar, excusar y esa cultura de la tolerancia y de la normalización de esos detalles diarios de que provienen de una cultura machista son la base para que luego se produzcan las agresiones físicas, verbales, o no verbales, todas esas que entonces sí ya están tipificadas en nuestro Código Penal, pero que en nuestro día a día tenemos que hacer el esfuerzo para no justificarlas, para no normalizarlas. Por eso les decía que una de las labores importantes que ha venido realizando eh, la Casa de la Mujer ha sido esa formación en los colegios de la ciudad, de nuestros niños y de nuestras niñas, para prevenir esa violencia machista, porque es verdad que luego ya resulta muy complicado hacer políticas que no sean, eh, que, que, que puedan ser perdón, preventivas ya tienen que ser políticas paliativas. Y es muchísimo mejor crear una sociedad sana, igualitaria, con una democracia plena, en la que realmente una sociedad, como les decía hace un momento, no es una sociedad libre si la mitad de su población no se siente libre, si la mitad de su población siente que no puede tener acceso a una ciudadanía plena. Como muy bien decía la señora Broto, hace apenas unos días, el 10 de julio, se presentó aquí una campaña de sensibilización en el salón de recepción. Lo hizo la señora Antoñanza desde, eh, desde su eh, cualidad de, y su calidad de, de edil y de, consejera de, eh, perdón, de concejala delegada de igualdad. Y cuando estábamos casi todos no todos los grupos municipales representados estábamos casi, eh, casi todos los grupos municipales y también las entidades que están comprometidas y que están implicadas con el no es no cuando. Todas las actuaciones, todas las campañas que se vienen realizando por esta corporación, pero también por todas las anteriores, son absolutamente necesarias y son absolutamente útiles. Cuando se habló de ese protocolo, se hablaron de las responsabilidades que tenía el Servicio de Igualdad, se hablaron de las responsabilidades que adquirían los establecimientos, perdón, los establecimientos que se adherían y se habló también de ese procedimiento de actuación si se daba una agresión sexista que iba a ser desde la casa de la mujer. La Casa de la Mujer, como muy bien se ha comentado aquí, ha hecho también no solamente esas políticas de acogida, de asesoramiento, de prevención, de campañas de, se de, perdón, de sensibilización, sino que también diariamente viene poniendo en valor, visibilizando las aportaciones que las mujeres vienen haciendo en materia de cultura, de ciencia, de derecho, en definitiva de ciudadanía se preocupan de promover debates sobre todas aquellas cuestiones que en un momento dado pueden poner en tela de juicio a que, eh, las desigualdades, las aportaciones que la mujer, minusvalorarlas, las aportaciones que la mujer hace a la sociedad. En definitiva, cuando hablábamos de potenciar, de mantener esa estructura, ese, ese gran capital de profesionales, ese gran capital de recursos que tienen de todo tipo la Casa de la Mujer, nos referíamos a la Casa de la Mujer y por eso aceptamos la, tanto la transaccional de, de Podemos como la transaccional de Zaragoza en Común, nos referíamos a la Casa en la, de la Mujer con el con la idea, con el sentimiento, con la sensación que para la ciudadanía la Casa de la Mujer, permítanme si se les digo de esta manera tan coloquial, es, corre casi por el torrente sanguíneo de la ciudadanía de Zaragoza. La Casa de la Mujer es un referente al que eh, de manera instintiva acude la ciudadanía, aunque no conozcan los entresijos de la estructura que tiene todo el servicio también de igualdad, las oficinas técnicas de transversalidad, por supuestísimo, que ya digo que las aceptamos encantados y que además agradecemos que hayan aportado esa, eh, esa cualidad y esa calidad a esta moción. Cuando habíamos hablado de la Casa de Mujer, lo habíamos hecho desde esa, desde esa sensación. Nos había parecido importante, decía la señora Broto, que es que a lo mejor teníamos dudas de cómo iba a actuar este Gobierno. Es verdad que en las 50 medidas del programa de, de Gobierno de PP y Ciudadanos no hay una sola mención a la Casa de la Mujer. Es verdad que en su programa por, por separado tampoco tienen ni una sola mención a la Casa de la Mujer. Eh, el, el Partido Socialista tiene 12 puntos que se refieren a estos temas de los que hoy hemos hablado en esta moción y de ellos dos específicamente hablan de la Casa de la Mujer. Y es verdad, pero también es verdad que no esperaba otra cosa diferente de la intervención que han tenido también desde esa bancada y además en un día como hoy, y teniendo en cuenta que un día como hoy es desafortunadamente uno de tantos días, porque para cuando a una mujer la asesinan, lleva muchísimo tiempo viviendo el terror, el miedo, el desasosiego, ella, sus hijos y, por lo tanto, la ciudadanía. Así que muchas gracias y aceptamos eh, las transaccionales de Podemos y de Zaragoza en Común. Sí, a votar. Eh, ¿Votos a favor? 28. ¿A favor también? Unanimidad. 29. Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista en el sentido de instar al Gobierno de la ciudad a cometer con urgencia un plan de choque para mejorar el estado global de la limpieza de la ciudad, disponer de recursos suficientes y realizar tareas de concienciación ciudadana. ¿Tiene la palabra el grupo oponente? Sí, sí, sí. Pues eh, bien, buenos días de nuevo. Gracias, Señor alcalde. alcalde. Tenemos una palabra. Disculpe, disculpe. Perdón. Hay una, hay una intervención eh, eh, primero de don Pedro. Adelante. Sí, sí, disculpe. Buenos días. Escuela y Despensa, como entidad ciudadana, miembros de la Junta de Distrito del Casco Histórico. Nos sentimos legitimados a comparecer una vez más en este Pleno y ante esta nueva corporación. Señores concejales, muchos e importantes asuntos hemos dejado pendientes y no por insistir eh, de manera reiterada sobre ellos. Permítanme que ante esta moción traiga una voz de nuestro querido casco histórico, área clave para esta ciudad que debería identificarla y también su modelo de ciudad. Cuando todos los días paseamos por la zona de la calle Pignatelli, San Pablo, La Madalena, San Agustín, Parque Bruil, pero también Alfonso, Coso, Don Jaime, nos es difícil comprender qué narices estamos haciendo. Tenemos un plan integral que consume millones de euros todos los años y ha desperdiciado la necesidad de invertir muchos más. Ya son conocedores de que estamos vetados por el responsable de este plan integral. Esperamos que se resuelva esta penosa situación lo antes posible. A pesar de todo esto, de todos estos meses, en nuestra Junta de Distrito hemos hablado de asuntos, cosas sin importancia: ocupas, pisos parteras, plagas, tráfico de drogas, prostitución, trata de personas, seguridad, descanso nocturno, ruido, comercio urbano y, por supuesto, de la limpieza. En una palabra, hablamos de vivir dignamente. En el año 2019 en Zaragoza, en nuestra ciudad. Ahí queda hecho, dicho y empezamos la legislatura. Hoy tratan ustedes y traen a este, a este pleno el asunto de la limpieza. Escucharemos con atención el debate. Plan de choque, recursos, concienciación. En el casco histórico conocemos y sufrimos el problema de la limpieza. Sabemos de dónde viene el problema y lo hemos planteado. Se, se invierten muchísimos recursos. Pero paseen por el casco. Comercios de mucho renombre dejan sus bolsas de basuras descontroladas en plena calle Alfonso y paseo Independencia. Do Coso, Don Jaime. El turista se sorprende y dice que cómo es posible. No hablemos de las basuras producidas por las toleradas ampliaciones de aforo de los bares nocturnos. Y si paseamos por las calles interiores es demencial. Vecinos día sin otro lanzando sus basuras a cualquier hora. Nuestros parques ya convertidos en áreas marrones y las fachadas, monumentos incluidos, que recogen orines de animales, pero también de humanos. En las redes sociales tienen ustedes suficiente información gráfica. Saben, en el casco histórico y ya también en otros distritos tenemos un grave problema de coexistencia. Repasen las estadísticas. Más del 70% de las personas coexisten, pero no conviven. Como saben, la coexistencia tiene un paso y, y, y a la misma distancia la hostilidad o la convivencia. Depende de qué hagamos y cómo lo hagamos. Está, está a la misma distancia. O se realizan actos vandálicos o se convive adecuadamente. Les recuerdo que mantener limpias las calles y nuestros parques es convivir. A lo largo del tiempo, las ciudades han ido cambiando y se han ido adaptando a las necesidades de cada momento. Cuando estos cambios se producen es inexcusable transmitirlos a la ciudadanía y que es, que es la parte vital de, 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 de toda la ciudad. Y debe estar muy bien informada y no, y no utilizada. Y para ello las campañas de sensibilización, efectivamente, son una gran herramienta para comunicar a esta ciudadanía los cambios y las transformaciones. Pero debemos distinguir entre comunicar los objetivos europeos de reciclaje para 2035 que deben afrontarse de una manera transversal y la limpieza del día a día como acto cívico y de convivencia. Nosotros proponemos que sea en el distrito y el distrito y sus juntas las que lideren las acciones preventivas y disuasorias, filtrando y confeccionando información, la información recibida y vivida de primera mano, trasladándola inicialmente dos veces al mes a un grupo de trabajo del Consejo de la Ciudad creado y que se cree a tal fin formado por representantes de todos los distritos y técnicos. Señor Rodrigo, cuando la sociedad trabaja con sus técnicos, les aseguramos que todo esto funciona. Proponemos que se incorpore al distrito actores que son decisivos. Son los llamados grupos de actuación. Son las comunidades de vecino, claves para el distrito y complementarios al, moment, al movimiento asociativo actual. Que deben implicarse y a las que debemos implicar. Nosotros ya trabajamos con algunas de estos grupos y apoyamos donde no existen, dentro del plan de asistencia personal y familiar que llevamos a cabo. Todo ello en relación a nuestra actuación global en el casco histórico. En cualquier caso, el tiempo aquí es limitado y, como siempre, y aunque no se nos haga caso, estamos a disposición de los técnicos y responsables municipales para afrontar el modelo. Eh, ...Zaragoza 2020. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez. Tiene la palabra el grupo proponente. Buenos días de nuevo. Lo primero, disculparme, Edo, por haberte eh, usurpado eh, el orden de intervención. Ha sido un error imputable a mí. Agra ¿Perdón? Bueno, bueno, alcalde. La compartimos, que yo también tenía mucho interés en empezar... Eh, te agradezco la intervención, Edo. Eh, sabes que hemos hablado en muchas ocasiones que compartimos algunas cuestiones. Quizá la foto que has dibujado eh, es un poquito, perdóname, catastrofista. No sé si la palabra es acertada, eh, pero sí que es cierto y, y es algo que no podemos cuestionar que si examinamos la encuesta de valoración de los servicios públicos de la Ciudad de Zaragoza del año 2017... Eh, la cuestión que más preocupaba ya en 2017 a las zaragozanos y zaragozanas era la cuestión de la suciedad de la limpieza pública. Esto, lejos de disminuir, en el 2018 había aumentado. Eh, había aumentado en más de un 40% la preocupación de los ciudadanos por esta cuestión. Si además tenemos en cuenta que efectivamente el estado de calles y aceras era la segunda cuestión, evidentemente se incluyen baldosas sueltas, supongo que al vacíos, pero seguramente también mucha gente lo relaciona con la cuestión del mantenimiento y de la limpieza. Pues, hombre, creo que. Eh, tendremos que aceptar todos que algo que es lo que más preocupa a los ciudadanos de esta ciudad en estos momentos, este año o el pasado, debería también de preocuparnos y ocuparnos también eh, a todos los municipios que aquí estamos representando y sobre todo buscando soluciones para esos ciudadanos a los que representamos. Eh, no es menos cierto también que durante la pasada eh, corporación eh, había un importante consenso eh, tanto entre nuestro grupo político como entre las propias fuerzas que ahora ocupan el gobierno de la ciudad en que era menester a la vista de esta situación afrontar un plan de choque y digo esto porque lejos de ser una percepción subjetiva es una cuestión totalmente objetiva efectivamente quedaría muy efectista verdad que aquí sacáramos fotografías que, que no son necesarias porque cualquiera que ande que pase en nuestra ciudad eh, de día de noche por sábados en martes eh, es consciente de que efectivamente el estado de limpieza deja mucho que desear. las causas el análisis de las causas pues evidentemente son varias y, y, y son diversas. ¿no? por un lado supongo eh, que las contratas se quejarán de una escasa dotación presupuestaria lo que no permite articular todos los medios que yo supongo que manifiestan que serían necesarios. desde luego la falta de civismo de una parte de la población eh, pues tampoco ayuda, ¿no? Eh, a la hora de contribuir a intentar mantener espacios limpios. Pero no creo que debamos de perdernos en ese debate de los galgos y los podencos, ¿no? Eh, mientras eh, esa pedagogía funciona y educamos, digamos, en valores cívicos a nuestros jóvenes y a nuestros mayores, que de todo hay, pues vamos a tener que acometer esa función de limpieza. Y digo esto porque, ya me he comido el tiempo, por Dios, porque eh, ya no hablamos solo de una cuestión. Eh, estética, sino que hablamos de una cuestión turística que afecta a los visitantes. Pretendemos que Zaragoza sea una ciudad visitada porque tiene eh, recursos suficientes monumentales y culturales para, para así eh, recibir visitantes y desde luego la impresión que sea un visitante cuando ve este estado de las calles pues no es la mejor. Y también porque es una cuestión de salud pública. No olvidemos que la presencia de basura y, sobre todo, de basura orgánica, no deja de ser una fuente de, de, pues de roedores, de contaminación cruzada, de bacterias, de gérmenes. Eh, no hablemos de los niños que andan, ya sabemos los que tenemos niños, lo que les encanta coger todo lo que anda por el suelo. Y, hombre, no es lo mismo coger una hoja, ¿verdad?, que coger una basura orgánica. Me guardo para el segundo turno. Gracias, alcalde. Muchas gracias, señor eh, eh, Gómez. Gómez Gómez. Tiene la palabra el portavoz de Vox. Primero, agradecer la intervención de don Pedro Martínez. Y en esta moción lo que se insta es al Gobierno a hacer las cosas bien. Es evidente que hay que acometer una urgencia con el plan de choque para mejorar el estado global de la limpieza. Eso es evidente. Y así siempre nos tendrán mmm, con ellos cualquier grupo que inste a que el Gobierno haga las cosas bien. Lo tremendo es tener que llegar a este punto: instar al Gobierno al que haga las cosas bien. Eh, se dotará de, de presupuestos de una forma adecuada para los contratos de limpieza. Ya se conocen de una manera aproximada, por lo tanto, en esto no debería de, de haber ningún problema. Entonces, sí, sí, que estamos y estamos de acuerdo, apoyaremos esta moción. Es, es importante que la ciudad tenga un estado de limpieza y salubridad para todos. Gracias. Muchas gracias. Tiene la, tiene la palabra el portavoz de Podemos, la portavoz de Podemos. Sí, eh, bueno, señalar que efectivamente el tema de los residuos y los malos hábitos que la ciudadanía puede tener eh, para el cuidado de una ciudad son muy importantes para la habitabilidad en la misma. Eh, ciertamente a todo el mundo nos gusta tener una ciudad limpia, una ciudad habitable, una ciudad confortable, unos parques y jardines que estén en óptimas condiciones y que, por tanto, todos estos servicios se den de manera eh, adecuada. Evidentemente, vamos a apoyar eh, esta moción porque creemos que elaborar un plan de choque de limpieza es pertinente en la medida en que vamos a mejorar eh, la, la capacidad de esta ciudad eh, para. Eh, sostenerse de manera eh, limpia. Eh, dicho esto, sí que quiero señalar que parece en esta moción eh, que el Partido Socialista venga a decir que, bueno, eh, en estos cuatro últimos años la ciudad de pronto se ha llenado no voy a decir esas palabras, pero ustedes ya han cogido la palabra. Está más sucia que en otras ocasiones, yo creo, y creemos que, efectivamente, en todas las legislaturas, en todas las legislaturas, el tema de la limpieza y, y el tema de que esta sea la cuestión peor valorada por la vecindad es lógico y natural. Han existido siempre estos problemas. Y es lógico que la vecindad perciba esto como un grave problema porque es el primer elemento que se capta a la hora de pasear y eh, transitar. Eh, por nuestra ciudad. Sí que quiero señalar que, mmm, a ver, lo dirá eh, el señor Alberto. Eh... Lo, lo dirá el señor Cubera después, eh, pero ciertamente en estos últimos cuatro años eh, ha habido una gestión óptima de los residuos y de la limpieza eh, pública. Se ha ampliado a barrios en donde esto no sucedía, como los barrios eh, del sur, que no tenían este servicio de limpieza. Se ha atajado el tema de la deuda con eh, FCC y es importante señalar que se ha cometido con el tema de las contratas, que es un tema de difícil aprehensión eh, para. Mucha gente que ha sido muy criticado, pero ciertamente eh, hay que hacer un control eficiente y eficaz de las contratas que prestan servicios a la ciudad de Zaragoza. Había que hacer eh, una fiscalización del trabajo que se desarrollaba en FCC, había que hacer una fiscalización y control de cómo estaban las condiciones laborales de las personas que allí trabajan, y evidentemente lo sabemos todas y todos: falta personal. Se necesita acometer estas tareas de manera más eficaz, se necesita incrementar todo lo que se ha hecho en los servicios de limpieza para hacerla más eh, sostenible, para incrementar eh, todo el plan de la economía verde y la gestión de residuos. Ampliándose como se ha ampliado la experiencia del marrón, que yo tengo en mi casa y, desde luego, me parece una cuestión muy adecuada para que haya un auténtico reciclaje. Y no solo todo esto, el plan de limpieza y choque, sino que tendríamos además que comprobar si efectivamente el reciclado es realmente reciclado y a dónde van eh, todos los productos que depositamos en todos los contenedores. Evidentemente, esta cuestión es muy importante porque hace que nuestra ciudad sea más hermosa y nuestra ciudad sea más habitable y las paseantes y los paseantes, cómodos e incómodos, lo hagamos de una eh, manera mejor. Sin más, decir que apoyaremos esta moción. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Zaragoza en Común. Gracias, alcalde. Nosotros también apoyaremos esta moción. Las percepciones que la gente tiene, pues. Son subjetivas. De hecho, se daba un caso muy curioso en la ciudad de Zaragoza, y es que hay dos formas de medir la percepción: la percepción de los habitantes de la ciudad y la percepción de los turistas que vienen de fuera. Y en la ciudad de Zaragoza se daba la paradoja que tenía la mayor diferencia entre la percepción que tienen los vecinos de la ciudad sobre la limpieza de sus calles y la percepción que tenían los turistas que venían a la ciudad de Zaragoza sobre la percepción de sus calles. Nos situaba la gente que venía afuera al nivel que pueda estar San Sebastián, al nivel que puedan estar ciudades del norte de España. No, no a ese nivel, pero cerca de ese nivel. Claro, también la percepción de la limpieza es la percepción que también todos generamos con nuestro discurso político. Antes, bueno, ahora ya no, pero yo recuerdo al señor Azcón haciéndose fotos con baldosas y con papelitos en la calle y, y convocando a los medios de comunicación para hacerse un selfie con un papelito de chicle que yo siempre pensé que lo tiraba hasta él. Pero bueno, eso... Eso ya no sucede. O sea, yo ya no he visto a la señora Pilar Alegría haciéndose las selfies con papelitos de... No no lo sé. Yo, yo le, recomiendo, le recomiendo a la señora Alegría que no lo haga. Nosotros no lo vamos a hacer, porque quizás eso tiene que influir mucho con la percepción que tenga la gente de la limpieza. Porque, al final, la solución pasa por tres vectores que ustedes han comentado. Dotación económica, primero y fundamental. Control de la empresa, segundo y también fundamental. Y tercero, planes de concienciación. Y miren, y bajando a la letra de las musas al teatro, el presupuesto que el Gobierno de Zaragoza en Común nos encontramos en el contrato de limpieza pueden ir al orgánico del IM del presupuesto del 2015 era de 60 millones de euros. El presupuesto del año 2019, que no salió, desgraciadamente, por parte de los proponentes de la moción, era de 69 millones de euros. 9 millones de euros más de inversión en el servicio de limpieza en cuatro años. Hubo tres que tampoco salieron por el suyo. O sea, el Partido Popular nunca apoyó los presupuestos y los planes de choque que el Gobierno de Zaragoza en común planteaba la limpieza. Pero ojo, ¿eh? dos más de dos millones de euros más de inversión en la limpieza cada año. De los 60 a los 69. Pueden visitar los datos, están en la página web. Presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza. Cojas el 2015, el Orgánico LIM y el de 2019. Nueve millones de euros más. Pero sin embargo, la percepción seguía siendo negativa. Y esto tiene que ver con el siguiente factor fundamental, el control de la empresa. Porque de nada sirve meter dinero si luego no controlas que la empresa está cumpliendo con su trabajo. Nosotros comenzamos a controlar a la empresa y llegamos a poder descontar casi un millón de euros de trabajos que no estaban realizando. De trabajadores que no ponían en el servicio, cuando tenían que poner tres en las brigadas había dos y nos lo cobraban. De cuestiones de trabajos que no hacían, de camiones que no salían, que escondían detrás de las tapias. Eso también es fundamental. Aquí no se trata de echar balones fuera. Se trata de que todo el mundo asuma su responsabilidad. También las empresas que las tienen no pueden estar siempre entre bambalinas y no asumiendo responsabilidades. Y también se hizo planes de concienciación, en el casco histórico se hicieron algunos, pero también se hicieron campañas como el no es no. Todo esto permitió, y lo ha dicho ya la compañera de Podemos, que se diera servicio de limpieza a barrios que llevaban como el mío 10 años desde que se crearon sin servicio de limpieza. Se mejoró, o no se mejoró la calidad en el servicio de limpieza en Valdespartera, en Arcosur o en Rosales del Canal. Pero ustedes han renunciado a todo eso. Cuando no presentan presupuesto, renuncian a hacer un plan de choque de limpieza. A muchas cosas más, pero también renuncian a hacer un plan de choque de limpieza. Llevan ya celebrados tres gobiernos, creo recordar, todavía no he visto ninguna sanción a la empresa de limpieza. Nosotros, mis compañeros de gobierno, era un, un correveidile que todos los gobiernos había una sanción a la empresa de limpieza. Ustedes llevan tres y no he visto todavía ninguna sanción en el orden del día igual sí, bueno, están acumulando todas y les van a hacer trimestrales pero bueno esa dejación de funciones también la han hecho entonces yo hay más que no soy muy no soy muy optimista de que ustedes vayan a hacer un plan de limpieza y se lo dije en la comisión señora chueca pero le advierto de que en el 2020 caduca el contrato caduca el contrato y solo tiene seis meses de prórroga y son 60 millones de euros 30 y 20, 30 y 25 entre el contrato de limpieza haga el trabajo del pliego ya que no hace el presupuesto, haga el trabajo del pliego, pero que entra en reconocimiento de obligación una empresa como FCC en un contrato señor de 60 Cubero. millones de euros, señor los Cubero. chuletones se nos van a quedar cortos. Muchas gracias, señor Cubero. Tiene la palabra el Partido Popular. Muchas gracias, alcalde. Bueno, me alegra mucho saber que estamos todos de acuerdo en una cuestión y en un servicio tan esencial como es el de la limpieza y, sobre todo, eh, la propuesta que nos hace llegar el señor eh, Gómez en relación a esta cuestión, ya que. Eh, cabe recordar que ha sido el grupo del PSOE el que ha cometido aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza en 2012 el mayor recorte a esta partida del presupuesto eh, como nos ha hecho en la historia que se acumulaban los 6 millones de euros que se recortaron en 2012 a los 6 en el año anterior, con lo cual un total de 12 millones eh, en, en dos años. Desde entonces esa partida no se ha recuperado. Nuestra ciudad tenía una puntuación eh, muy elevada en las encuestas de eh, satisfacción sobre la limpieza y no han vuelto a recuperar los índices anteriores a esos momentos. Pero no nos tenemos que remontar. Tanto tiempo. O sea, podemos pensar en qué sucedió en 2018, hace solamente un año, cuando realmente hemos encontrado que votaron en contra dos enmiendas en las que se estaba proponiendo dotar de mayores recursos al eh, servicio eh, de la limpieza. Entre una enmienda y la otra, sumaban un millón de euros en 2018. Con lo cual. Mm, me complace mucho saber que por fin estamos de acuerdo y que vamos a trabajar en la misma dirección, porque desde el gobierno que compartimos entre eh, PP y Ciudadanos, eh, realmente la limpieza es uno de los eh, servicios esenciales a los que sí que vamos a dotar de los recursos necesarios para conseguir que el resultado sea diferente al, al actual. Eh, ¿Por qué? Porque al final es uno de los servicios más básicos, ya se han mencionado aquí y se ha mencionado también en la intervención del señor Martínez, al que tengo que agradecerle también su visión eh, desde las juntas de distrito. Eh, es el único servicio, casi el único que afecta a todos los ciudadanos todos los días. Con lo cual, es muy importante que mejoremos la percepción del resultado y de las encuestas que tenemos. Efectivamente, casi la mitad de las quejas que nos llegan al buzón de, del ayuntamiento están en relación a este servicio. Con lo cual, desde que hemos llegado al Gobierno, en estos 46 días que ya hemos mencionado varias veces, sí. nos hemos puesto a trabajar con, dando prioridad a esta cuestión con los servicios, mejorando la organización de los servicios actuales. Eh, mejorando y eh, controlando el resultado y exigiendo el cumplimiento de, de los pliegos eh, que tenemos en la, en la contrata. Y también. Eh, a través de eh, diferentes actuaciones que estamos planificando para trabajar e introducir un plan de choque a partir de septiembre. Vamos a introducir un plan de choque donde podamos mejorar el servicio de limpieza en zonas especialmente sucias, pues botellón, por ejemplo, mejorando también la frecuencia de recogidas de, de basuras y eh, con nuevas act actuaciones y, y recogida también en materia orgánica. Pero no solamente eso, sino que también vamos a eh, eh, trabajar vamos a trabajar en una nueva campaña de concienciación a la ciudadanía. Nos parece muy importante eh, unir eh, a todas las asociaciones, empresas, instituciones que todos trabajemos en ese movimiento por Zaragoza limpia y sostenible y que al final sea responsabilidad de todos los que eh, vivimos en Zaragoza el mantener nuestra ciudad limpia. Por supuesto que estamos trabajando ya, señor Cubero, en los nuevos pliegos para que, conjuntamente con la Cátedra de Diseño de Servicios Públicos, aplicando la metodología Design Thinking, podamos conocer las inquietudes de los ciudadanos y ponerlos en el centro a la hora de redefinir un mejor servicio público y unos mejores pliegos junto con la nueva oficina de contratación de tal forma que podamos cumplir con los tiempos que nos marcan y que podamos sacar la licitación en 2020 pensando en todas las mejoras que podamos hacer eh, para el futuro muchas gracias tiene la palabra el Partido Socialista pues eh, bien evidentemente por supuesto que compartimos absolutamente el criterio de que hay que tener un servicio de control o de inspección de las contratas de todas ellas, no solo de la de la limpieza, sino de cualquiera, no olvidemos que es una fuente de gasto. Eh, eh, o de inversión, en este caso realmente, en calidad de vida de los ciudadanos, muy importante en el presupuesto municipal y, por lo tanto, todas ellas deben de ser objeto eh, de control para contrastar que el dinero se gasta eficaz y eficientemente, que es una obligación nuestra garantizarlo. Eso está clarísimo. También las condiciones laborales, evidentemente, no podemos pretender que porque el eh, servicio se preste con un coste eh, reducido, se preste mal o se preste a costa de eh, eh, la retribución o de las condiciones de beneficios sociales de los trabajadores y trabajadoras que prestan servicios a estas contratas. Pero sí que creo que es cierto, eh, señor Cubero, que tendríamos que desideologizar un poquito algunas cuestiones. Y me refiero, no evidentemente a la cuestión salarial, ya lo digo, ni siquiera a la inspección, pero caramba, hay algo que yo sé que usted, dentro de ese tono campechano, y no se me enfade porque se lo digo con, con admiración, ¿no? Eh, que usted manifestaba cuando decía que el señor alcalde seguramente era el que tiraba los papeles de los chicles y cuando decía, eh, hablaba de los chuletones o de que cuántas veces o cuántas sanciones habían puesto los tres gobiernos, hombre, yo creo que uno no debe de ir a, a, a cazar a ver, a ver cuántas sanciones le pueden poner una empresa, ni a FCC, ni a Acciona, ni a Urbaser, ni, ni a nadie, no ni, ni a una cooperativa de trabajadores. Lo que hay que hacer es exigir el cumplimiento estricto de la normativa, de las condiciones del pliego y, desde luego, si se incumple. Eh, bueno, pues aplicar, lo decíamos antes en otra moción, pues todas las normas que, eh, que el procedimiento y la normativa no, nos permiten como administración, la que desde luego tolerancia cero en la cuestión de la permisividad, control del gasto, absolutamente, pero insisto, el discurso ese un poco, eh, quizá superado o algo maniqueo, ¿no? De que eh, la contrata si es externa, pues es peor y si es interna o es un servicio internalizado, pues es mejor, bueno. Seguramente de eso se ha hablado mucho en la anterior eh, época, en la anterior corporación. Seguramente tocará seguir hablando mucho de eso. Eh, y, y bueno, en su momento lo debatiremos. Y desde luego, como de alguna forma eh, tiene razón, yo le he de reconocer a la compañera, a la señora Chueca, que sí, que es cierto, que fue el maléfico, permítanme cariñosamente, porque le tengo un gran aprecio personal, vicealcalde, señor Jimeno, el que aplicó la drástica reducción de todas las contratas, de parques y jardines y tal, pero estoy seguro y convencido de que no lo hizo eh, porque le apeteciera, sino porque realmente la situación económica era la que era el control del gasto, al que, por otro lado, ya saben ustedes, que había contribuido mucho el ínclito señor Montoro con la estabilidad fiscal y presupuestaria y financiera, pues obligaba, lógicamente, a adaptar eh, la realidad de las contrataciones al presupuesto disponible. Que ello pudo suponer una merma en la calidad de servicios, pues no se lo discuto. Yo creo que la vida hay que tener una cierta honestidad con uno mismo, ¿no? Pero también es cierto que creo que para el Partido Socialista, creo que para cualquier partido de progreso, y creo que también, o espero que también para cualquier partido de centro derecha, primero debe de ser las personas. Y cuando hablo de las personas, me refiero a esa condición intrínsecamente más importante. Es decir, cuando hay una situación de emergencia social, habitacional, de alimento, de, de educación, de acceso a los recursos básicos, siendo, y nosotros estamos defendiendo la importancia de, de, de trabajar en una ciudad limpia y tal, pero evidentemente mantener una fuente impecable o mantener una acera impecable mientras haya un ciudadano, una ciudadana, un niño y una niña que estén pasando carestía o hambre o necesidades, primero las personas. En ese aspecto me refería. Y después, otra cosas. todos los romanos, ya sabe usted que lo defendía muy bien, ¿no?, aquello de primum vivere y de india Filosofari. En cualquier caso, como me he excedido antes en el tiempo, voy a intentar recuperarlo para no alargar el pleno. Agradecer, noble obligue, a todos los grupos el apoyo a la moción y, y bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Votamos, señor secretario? Una, entiendo que hay unanimidad. Eh, 30. Moción presentada por el Grupo Municipal Podemos eco en el sentido de que el Ayuntamiento de Zaragoza adquiera el suelo de la harinera de casetas, inicie el, el proceso participativo con el barrio para diseñar el uso sociocultural de la mano de la plataforma Mete Tenarina y su dotación en el presupuesto de 2020. Hay solicitado una intervención previa. Adelante. Buenas tardes. Eh, señor Alcalde, que se acaba de ir, concejales y concejalas. Desde la plataforma Mete Tenarina queremos agradecer estos avances eh, tanto a la anterior corporación, equipo de gobierno y oposición, como a la actual, ya que aunque se han transmutado los papeles, el apoyo unánime se mantiene. Agradecer a todos los grupos municipales y especialmente a aquellos concejales que estuvieron con nosotros desde el minuto uno. Ellos saben quién son. Algunos todavía están aquí, otros han pasado ya a otras actividades su disposición a recibirnos y su asistencia cuando les hemos invitado a nuestras mesas redondas dentro de las dos jornadas sobre patrimonio industrial que hemos organizado en estos apenas tres años y medio de vida de nuestra plataforma. Es un sueño que nació de un grupo de vecinas y vecinos preocupados por su barrio que se fue extendiendo al resto de la población y a la Junta Vecinal que apoyó por unanimidad nuestro proyecto. Comienza ahora una nueva etapa que esperamos no se dilate en el tiempo dado el deterioro de la el deterioro del edificio, en la que es necesario, se siga teniendo en cuenta al barrio y a la plataforma para ir gestionando un proyecto que es de todos y en cuya configuración, en cuanto a espacios y contenidos, hemos trabajado estos años desde la perspectiva única que nos confiere convivir y vivir en casetas y conocer cuáles son nuestras necesidades. Os emplazamos a organizar una reunión conjunta entre nuestra plataforma y los técnicos municipales para definir plazos, usos y actuaciones concretas y para poderos explicar con mayor detalle cuál es la idea germen, el proyecto concreto con espacios y usos definidos que ha fermentado en los vecinos y vecinas que reclamamos la harinera. Por último, dado el horario, invitarles a cocinar la receta incluida en el paquete de harina que les entregamos el día de su investidura. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Vaquero. Para la exposición de la moción tiene la palabra el Grupo Municipal de Podemos. Gracias, vicealcaldesa. Bueno, como intuyo la unanimidad, intuyo, además de que deseo, intuyo la unanimidad porque en algunas sesiones anteriores de la corporación anterior la inmensa mayoría de los grupos estábamos de acuerdo. Yo creo que la puedo intuir, además de desearla. Y también sé que hay pendiente una permuta, <coughs> perdón, que en el mes de abril, eh, en casetas, algunos concejales. ...en casetas, uno de cada grupo, de los que estamos aquí menos de uno... ...que no que paso de venir y contestar, eh, ya se habló de que os expropiaba... ...o se compraba o se permutaba el solar que hoy ocupa la vieja arena de casetas... ...así que también intuyo que eso eh, va a permitir que ahorramos un poco más... ...aún así no me resta decir que es patrimonio industrial, en este caso... ...de los siglos XIX y XX, que Zaragoza se ha destacado en algunas épocas... ...por defenderlo y en muchas épocas por destruirlo... ...la actual tiene que ver más con esa segunda parte... Ya saben que se protegió primero la fachada, pero no fue hasta el 2017 cuando se protegió el conjunto del edificio que quedaba en pie, que eran varios edificios. Y que la plataforma Metetenarina hace tres años y medio ya generó documentos como este y chapas como esta, que creo que es un orgullo para la ciudad tener vecinos y vecinas en este barrio y en otros tan comprometidos con su futuro, con su presente y con su patrimonio, que deberíamos, como concejalas, aprovechar. Eh, el modelo podría ser cualquiera. Yo prefiero un centro comunitario, con servicios culturales y sociales, parecido en la cogestión al de Harina de San José, que nació parecido y que recientemente ha sido otra vez premiada en Europa por su modelo de gestión cultural comunitaria compartida, congestionada por los vecinos. Si se permuta bien y la compra, si no, no pasaría de los 600.000 euros, es la oportunidad del siglo para el barrio. Servicios públicos, culturales, eh, comunitarios y sociales, espacio juvenil, biblioteca, espacios para la música, importantísima en casetas, con una actividad musical ingente, incluso carácter, incluso usos de carácter asistencial, si se puede compartir, que ya veremos, con la comunidad autónoma, porque alguna cosa faltaría. Siempre y de acuerdo, como dice la moción, con lo que el barrio decida para sí mismo, porque eso es la cogestión que trasciende mucho más allá la participación. Ya adelanto que, completamente seguro acepto sin ningún tipo de problema la enmienda del psoe para que además de la plataforma como se dice la enmienda se cuente obviamente con la junta vecinal y con quien sea menester. por eso digo que intuyo la, el consenso. pero si hoy esta moción sale adelante y muy pronto el gobierno logra esa permuta y se pone de verdad las pilas para un proceso comunitario de participación que defina el modo la manera y la gestión compartida del espacio muy pronto a lo mejor además de premios europeos y mundiales por arena de casetas la perdón de San José la conseguimos con la de casetas y gracias a la intervención de Isabel y a todas las personas del barrio que han trabajado tanto y tan bien por un proyecto como este que es un modelo que los concejales deberíamos seguir gracias muchas gracias tiene la palabra el grupo municipal de Vox primero dar las gracias a doña Isabel Vaquero y, y luego nosotros aceptamos la transacción presentada por el Grupo Municipal Socialista. Por lo tanto, estaremos, votaremos a favor de esta, de esta moción. Claro, es sensato y razonable que esta partida se incluya en los presupuestos del 2020, puesto que estamos en presupuestos prorrogados. Eh, este Grupo Municipal tendrá siempre el apoyo para estos centros de servicios sociales y culturales, que va bien para todos los ciudadanos, bibliotecas, juveniles, etcétera, etcétera, como se ha señalado. Muchas gracias. ¿Tiene la palabra otra vez el Grupo Municipal de Podemos o renuncia al turno intermedio? Entonces, el de Zaragoza en Común. Me va a agradecer al colectivo Mente Tenarina, de alguna forma, el reconocimiento también de, de cómo la actual corporación se volcó en el barrio rural más, más importante de nuestra ciudad, que es, que es Casetas, ¿no? no solo ya con, con la construcción del parque de bomberos, con el, el arreglo en la bonita constitución impidiendo... Que se, que se cargaran las obras árboles de importante porte, la cesión de suelo para un colegio que estaba sobre una dolina, impulsar el, el museo del ferrocarril y ahora la linera que parece que, que va por buen camino con esa permuta de, de suelos. Eh, obviamente, respetar eh, el, el buen trabajo que, que ha llevado este colectivo, esas ideas sobre equipamientos en la línea de un centro cívico o de espacios autogestionados, me parece que es. La, la más correcta y la más interesante y la que con la participación de la gente va a dar mejores resultados para, para todo el barrio y por consiguiente pues nuestro, nuestro ánimo y nuestro deseo obviamente de que esta ponencia salga por unanimidad ¿Tiene la palabra el grupo de ciudadanos gracias vicealcaldesa. Eh, señora Vaquero, muchas gracias por su exposición y por el trabajo que durante todos estos años, durante todo este tiempo, viene re realizando eh, Métete en Harina. Eh, en relación a la postura eh, de, del Grupo Municipal de Ciudadanos, eh, tan solo manifestar que nosotros, aprovechando el consenso de la legislatura anterior, vamos a seguir trabajando en aras de que ese consenso sea productivo y que, recogiendo una de las inquietudes que la señora Vaquero nos ha transmitido en el día de hoy, y que no es otra que que este proyecto que es un proyecto de ciudad y que es un proyecto de todos no se dilate más en el tiempo desde el área de urbanismo y equipamientos eh, se está trabajando ya a nivel técnico para que eh, efectivamente se produzca eh, esa transmisión de propiedades que permita eh, llegando a un acuerdo con la propiedad seguir adelante con el proyecto eh, desde ese punto de vista coincidir con la inter con la intervención eh, del resto de grupos que, que me han precedido en el uso de la palabra, en el sentido de que estamos ante un proyecto de ciudad, un proyecto de todos. Eh, por eso anuncio y también me congratulo de que el proponente haya aceptado eh, la, la interpretación del, del Grupo Socialista en relación a introducir esa enmienda eh, que permite incorporar a la Junta Vecinal también a los efectos de que, como decía la señora Baquero, sea un proyecto todavía más de todos y todavía más participativo y, en este sentido, únicamente anunciar que muy próximamente eh, estarán acabados los informes eh, jurídicos que avalan la operación jurídica de Permuta y que permitirán eh, que sea ya una realidad el que eh, por parte del Ayuntamiento de Zaragoza se adquiera eh, la linera de casetas. Nada más. Anunciamos eh, en ese sentido y, eh, y además con la eh, aceptación eh, por parte del de, de señor Rivares. De, de la intervención del Grupo Socialista y la incorporación a la Junta Vecinal, anunciamos el voto favorable por parte de Ciudadanos. Muchas gracias. Eh, tiene la palabra el Partido Socialista. Muchas gracias, la vicealcaldesa. Eh, bueno, en primer lugar, eh, agradecer desde el Grupo eh, Socialista eh, la intervención de hoy de la señora Vaquero. En representación de la asociación Metetrenarina y reconocer que realmente, si no hubiera sido por esta asociación y también por la Junta Vecinal, que también se incluyen dentro de esta plataforma y el movimiento vecinal que ha habido en torno a este proyecto, eh, yo desde el, desde el Grupo Socialista consideramos que no estaríamos eh, seguramente en este momento. Creo que han sido los impulsores y los que realmente han hecho que incluso eh, recogiendo la unanimidad y el consenso de los grupos eh, municipales en torno tanto a la catalogación eh, como interés eh, arquitectónico de este edificio y ahora también en cuanto a la necesidad que todos eh, parece que estamos manifestando, eh, que por parte del ayuntamiento se adquiera eh, los suelos de, de la arinera. Una reivindicación que, como bien ha explicado la señora Baquero, viene, viene del, del barrio de Casetas desde hace, de hace años. Entendemos, además, que, bueno, pues eh, por lo que hemos visto hoy en prensa, eh, la, la opción que, que están planteando desde el Gobierno eh, del Ayuntamiento, pues es la, la permuta eh, adelantarles ya en este momento, en, en este debate de esta moción, que entendemos que es una fórmula correcta y que entendemos que, que bueno que es viable y que eso supone no mermar las arcas municipales de, de otra forma, aunque sí que eh, viendo un poquito los informes que hay al respecto sobre las posibilidades de las parcelas a permutar, eh, bueno, yo creo que igual tendríamos que profundizar un poquito más y ver las opcio distintas opciones que pueda haber. por no dejarlo cerrado eh, en este momento a, a, a estas dos parcelas que, que se están proponiendo, sino ver las eh, posibles opciones que, que haya en este aspecto. Eh, nosotros, como Grupo eh, Municipal Socialista, hemos presentado esta transacción, entendiendo que, por supuesto, siempre de la mano también de, de la Asociación de Mete Tenarina, entendemos que la Junta Vecinal... Es el órgano representativo y de gestión eh, que, eh, que tienen los barrios rurales y, y que además conocen de primera mano pues, las necesidades, las demandas que hay de los, de los vecinos. Y por lo tanto, pues, ese proceso participativo a la hora de dilucidar cuáles son los usos eh, para el proyecto que pueda encajar dentro de la dinera de, de casetas, pues que se haga eh, junto con, obviamente, de la, de la Junta Vecinal. Eh, nada más. Yo creo que en esto poco se puede profundizar porque ya ha sido un recorrido eh, largo y esperamos que, que, bueno, que, es, que ya se llegue a una solución para, para el interés de todos los vecinos de casetas. Nada más y gracias. Muchas gracias para el cierre. Tiene la palabra el portavoz de Podemos. Gracias, vicealcaldesa. Bueno, sería magnífico que fuera muy rápido porque además si avanza también que ya veremos el proyecto del Museo Internacional del ferrocarril en Casetas, serían dos polos culturales y sociales fundamentales para mm. ese barrio que cambiaría para bien sociológica y fisonómicamente el distrito sin alterarlo en su esencia rural, que es un valor en alza, y ojalá todo esto eh, porque es una oportunidad que tenemos que aprovechar, no ser inteligente no hacerlo como concejalas y como concejales. ¿no? Ya saben que en las elecciones de mayo quedó cortada la adquisición del suelo, es ahora cuando se puede continuar. Lo de la permuta es una decisión que tomará el Gobierno libremente. Yo no sé si apuntar que quizás sea mejor la compra, no sea que los suelos permutados en otro distrito pues no le hagan gracia al distrito donde se los permutan, pero bueno, eso ya es otro cantar. Y Ahora lo más importante sería ver que eso es urgente, que es rápido y que se traduce en la propiedad pública municipal del suelo, en un presupuesto, en una partida presupuestaria para 2020 y en que los vecinos y vecinas de casetas puedan directamente tomar decisiones. Porque la participación real es tener la información y documentación, opinar, decidir y cogestionar. Esa es. La verdadera participación desde nuestro punto de vista. Así que, si esto es así pronto, ojalá digamos también consensuadamente, felicidades, casetas. Gracias. Sí, pasamos a la votación. Yo creo que es por unanimidad, señor secretario. Entiendo que hay unanimidad sí. de todos los grupos. Sí. Queda aprobada por unanimidad. Gracias. 31. Moción presentada por el Grupo Municipal Podemos Eco en el sentido de que el Ayuntamiento de Zaragoza recurra a la decisión del Juzgado Número 8 de Zaragoza de archivar la querella zaragozana contra el franquismo. Hay una intervención previa también de la señora Mercedes Sánchez en representación de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón. Concejales, concejalas, buenos días. Siento la ausencia del alcalde. El 23 de diciembre del 2015 se presentó en este Salón de Plenos una moción por el Grupo Municipal Chuntaragonesista. Dicha moción instaba al consistorio, entre otras actuaciones de memoria, a interponer una querella criminal ante los juzgados de instrucción de Zaragoza para que se investigaran los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista en esta ciudad. En esta fecha estuvimos apoyando y defendiendo esa moción como Asociación de Memoria de Aragón y como Asociación Integrada en CEACUA, Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo. Dicha moción salió adelante con los votos de CEC, gracias, y con los votos de Chunta, que en estos momentos no está en este consistorio. La abstención de Ciudadanos y la abstención de PSOE, curioso. Y el voto en contra del PP. Tres años y medio después volvemos a estar aquí. En julio de 1936 comenzó una de las mayores matanzas de la historia de la ciudad de Zaragoza. Lo peor es que dicha infamia fue llevada a cabo por los propios conciudadanos de las víctimas. Durante 40 años hablar de este tema te podía llevar a la cárcel y a la tortura, oponerte a la muerte. Para sorpresa de muchos ciudadanos y ciudadanas, la llegada de la democracia no reparó el crimen ni intentó aclararlo. Se equipararon verdugos y víctimas y se intentó una nueva era de olvido, afortunadamente sin mucho éxito, al menos en lo que la sociedad se refiere. Allí donde el Estado hizo dejación de sus funciones, las asociaciones hemos intentado llegar con nuestras escasas fuerzas a consolar a las víctimas, desenterrar fosas y cunetas para dar digna sepultura, escuchar historias silenciadas, luchar contra el miedo institucionalizado. Dignificar un pasado que algunos tergiversan y niegan, haciéndose eco de voces que ya creíamos que habían quedado desterradas y vendiendo la vieja porquería oficial del régimen de Franco en tarros nuevos. Fue estimulante que un ayuntamiento que creó el mayor memorial de España en homenaje a sus conciudadanos asesinados, que recordemos se aprobó por unanimidad en este salón de plenos, se uniera al enésimo intento porque la Judicatura tomara cartas en el asunto. Recordemos que en España hay más de 120.000 desaparecidos y desaparecidas, y más de 10.000 son aragoneses. La Judicatura, basándose de nuevo en un artículo de la ley preconstitucional de amnistía, que tantos organismos institucionales han pedido a España que derogue por ser una auténtica ley de punto final, nos comunicó que casualidad, un 18 de julio, que desestimaba dicha demanda. Les pedimos que, como representantes de la ciudadanía de Zaragoza, recurran dicho archivo judicial para que, de una vez por todas, den respuesta a los familiares y a toda la población de nuestra ciudad, del pasado de esos habitantes olvidados en ese auténtico agujero negro de la historia, al que, en base a argumentos antidemocráticos y justificadores del régimen anterior, algunas fuerzas políticas no quieren saber nada. Ustedes mismos han dicho que es una cuestión de equidad y derechos humanos. El trato que hubo en la guerra no fue ni parecido entre los vencedores y los vencidos. Que la democracia de una elección de equidad tras 80 años de historia silenciada es un imperativo categórico moral. No es cuestión de partidos políticos, no es cuestión de colores, no es cuestión de siglas, es cuestión de justicia, de una justicia ciega y olvidada que tantos años llevamos esperando. No es revanchismo, es justicia. No podemos olvidar, es nuestra historia familiar. Para cerrar heridas hay que sanarlas. Para pasar página hay que leerla. Háganlo por las víctimas, háganlo por sus familias. No permitan que esos asesinatos y torturas queden sin juzgar. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias por la exposición de la moción. Tiene la palabra el Grupo de Podemos. Gracias, Vicealcaldesa, y gracias, Mercedes, por hoy y por todos los días por mantener viva esta pelea esencialmente democrática. Voy a corregir la no la moción, sino sí la exposición, porque desde que se fue presentada hasta ayer o antes de ayer, ayer creo, ha pasado algo realmente dramático y que a mí me da cierta vergüenza como ciudadano español y como vecino zaragozano. Nacido aquí, que es dejar pasar un plazo para eh, apelar al juzgado. Me parece indignante, de verdad. Ciertamente, el 18 de julio, casualmente o no casualmente, la magistrada del juzgado de instrucción número 8 de Zaragoza. Eh, dijo que sobre ese la querella zaragozana contra el franquismo en una denuncia interpuesta por el ayuntamiento, aprobada en pleno, y las familias de 33 personas represaliadas que denunciaron 108 crímenes cometidos en Zaragoza, solo entre el 36 y el 77. Porque ya saben que si nos ponemos finos, y me voy a poner, España es el segundo país del mundo solo detrás de Camboya con más personas desaparecidas. Y aún tiene gente la poca vergüenza de querer olvidar las cunetas, la represión, el asesinato, la desaparición y los crímenes cometidos en la época fascista de nuestro país. Bueno, buena parte de ese trabajo viene del ingente esfuerzo de entidades memorialistas y de la Oficina de Atención a las Víctimas del Franquismo que el Ayuntamiento abrió en el seminario durante varios meses en colaboración con la Asociación Libre de Abogados y Abogadas de Zaragoza, como parte de un proyecto fundamentalmente del área de cultura que tiene que ver con la memoria histórica, dentro del plan de memoria histórica de este Ayuntamiento, como digo, entre el 16 y el 18. Y además, recuerdo que Zaragoza nos hicimos, seguimos siendo, una ciudad, si ustedes no la han vaciado, miembro de la Red de Ciudades contra la Impunidad. El auto de esta jueza que decretó el sobrecimiento significa que no puede ser reabierta, dice que sigue la tesis del Supremo y que se apoya en la Ley de Amnistía del año 77 de torturadores y asesinos fascistas. Y yo digo, ¿y los delitos de lesa humanidad? ¿No es ley superior? La ley internacional que habla de que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Y si creemos eso como lo creemos, porque así es, si no prescriben los delitos de lesa humanidad, ¿por qué este ayuntamiento no ha recurrido esa sentencia de la jueza del 8 de Zaragoza? ¿Por qué? Porque ha dejado conscientemente pasar los plazos. Porque no prescriben los delitos de lesa humanidad como tampoco prescriben ni el dolor ni el recuerdo ni mi familia, ni el desconocimiento del destino de una persona desaparecida, segundo país con más desaparecidos que Camboya, ni el abandono de la verdad. Si damos por hecho, y voy a darlo por hecho, fíjense, voy a dar por hecho el compromiso de todas las fuerzas políticas democráticas con la verdad, con la justicia, con la memoria y con la reparación, y el precepto de Naciones Unidas de justicia universal que ha abierto caminos nuevos en varios países, pero todavía no en España, eh, como en Chile, en Guatemala o en Argentina, doy por hecho también que el ayuntamiento, a pesar del plazo, encontrará la vía jurídica para... Revertir esta vergonzosa situación de olvido en Zaragoza de las víctimas, por eso esta enmienda. Y ya digo, como han dejado vergonzosamente pasar el plazo, asumo como propia la, la transaccional que ha presentado el PSOE para que no sea recurrir esta decisión, sino encontrar la vía jurídica necesaria, fundamental, democrática para reparar las heridas, porque sin cirugía no Ibares, acabar, se pueden cerrar. Que haga justicia, memoria y reparación. Gracias. Empieza el turno de intervenciones con el portavoz de Vox. Bueno, muchas gracias a la interviniente por su participación en este pleno. Bien, eh, creo que ya conocen nuestra posición, la posición de nuestro partido respecto a lo que se ha venido a llamar memoria histórica. Nosotros tenemos un compromiso firme con la historia, no tanto con la memoria. La memoria entendemos que es una cuestión eh, individual. Y eh, cada uno tiene libertad para tener su propia memoria. Bien, eh, la verdad es que me llena de perplejidad este empeño en mantener viva esta, esta querella, porque eh, estimo que no pueden ignorar los antecedentes judiciales que, ha seguido, que han seguido oh, querellas o oh, querellas anteriores sobre esta, sobre esta cuestión. Digamos que la línea, la vía jurisdiccional está cegada desde el año 2012 por el Tribunal Supremo y esto lo saben perfectamente. Entonces, difícilmente eh, la jueza que ha, eh, que ha tenido este caso sobre la mesa eh, podía dictar otra cosa distinta de lo que, de lo que ha dictado. Bien, los delitos eh, de genocidio y de lesa humanidad, como saben, eh, están vigentes como oh, delito internacional desde la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 1948. Tampoco actualmente existen, creo yo, víctimas vivas y o susceptibles de recibir reparación, así como tampoco debe quedar ningún autor de aquellos delitos que se cometieron durante el franquismo, durante la guerra y durante el franquismo no deben quedar eh, autores vivos tampoco. Pero en todo, caso, en todo caso, el Tribunal Supremo ya cerró esta vía en el año 2012, eh, anulando la posibilidad de investigar y juzgar los crímenes del franquismo como delitos de lesa humanidad. Eh, señalaba los siguientes criterios. No estaban tipificados como tales durante la contienda y posteriormente se los consideró prescritos. Las, el delito de detención ilegal, lo que luego se ha conocido como simples desapariciones, que por cierto fueron tristemente famosas bajo el régimen eh, militar de Argentina, por ejemplo, y también de Chile, se eh, incorporó al Código Penal Español en el año 1928 y se eliminó del mismo Código Penal en el año 1932, es decir, durante la Segunda República, y, sorprendentemente, se reincorporó de nuevo al Código Penal en el año 1944, durante el franquismo. La ley de amnistía del año 1977, según la doctrina del Supremo, forma parte del ordenamiento jurídico vigente. No fue derogada por la Constitución, se consideró que, puesto que no entraba en colisión con la Constitución, seguía vigente y así lo ha reconocido el propio Tribunal Supremo. Y sí que quiero recordar que la ley de amnistía del año 1977 fue precisamente una reivindicación de la izquierda, fundamentalmente, como saben, aunque ahora pretendan atribuirle otra, otra intencionalidad. Y eh, en este sentido, yo les remitiría que eh, lo busquen en Internet. Creo que fue el discurso de Marcelino Camacho, que forma parte ya del acervo mmm, de los discursos de, eh, de, nuestro, de nuestro Parlamento, precisamente durante el debate de la eh, ley de amnistía. Marcelino Camacho, creo recordar. No obstante. Digo, el Supremo reconoce el legítimo derecho de las víctimas de la guerra civil y la dictadura del general Franco de recuperar los restos de sus seres queridos, dignificarlos y honrar su memoria. Bien, eh, aparte, aparte de que la vía jurídica o jurisdiccional está, está cerrada por el Tribunal Supremo, y ahora mismo lo que ustedes están proponiendo es que sigamos pegándonos cabezazos porque contra la pared. Porque evidentemente si se lleva o si se eleva a una instancia superior o a una instancia jurídica superior, la respuesta va a ser exactamente la misma. Les recuerdo que este tema tampoco es de competencia municipal. Entonces eh, creo, creo que el auto de la juez está más que justificado y desde luego creo que el ayuntamiento hace bien en no insistir en esta vía que está, como digo, cerrada y no lo digo yo y no lo digo yo, lo dice el Tribunal Supremo. Muchas gracias. <laughs> Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo de Podemos. ¿O renuncia a su turno intermedio, señor Rivares? Renuncio al turno también ahora. Gracias, vicealcaldes. Muchas gracias. Tiene la palabra, por tanto, el Grupo de Zaragoza en Común. Bueno, es una pena que no esté el señor alcalde, pero le ruego que tomen nota porque el acervo de descalificaciones va a aumentar en este pleno. Porque le hemos llamado cobarde. Lo vamos a reiterar. Cobarde por esconderse. Bajo un informe de la Asesoría Jurídica, opaco, poco transparente y tramposo. Y tramposo, porque el 25 de junio de julio nos enteramos de un lamentable informe que le obligan a hacer a la jefa de la Asesoría Jurídica para poder vestir, para poder vestir el que hasta el lunes los grupos municipales no tenemos conocimiento de que se va a desistir de este procedimiento y el lunes precisamente ya había pasado y transcurrido el plazo. Opacidad, poca transparencia y comportamiento tramposo y desleal. Y obviamente escasa sensibilidad hacia las víctimas de un delito de genocidio. Desde luego que sí. La memoria abre expedientes que el derecho, la ciencia y la historia dan por concluidos y solo puede ser olvidado lo que ha sido. Previamente recordado. Y habrá, igual que han sido los nietos, los que han desenterrado en las fosas comunes o en las cunetas a sus abuelos, habrá bisnitos y tataranitos que seguirán haciendo lo mismo mientras este país no asuma esa reparación, esa reparación histórica. Y nos parece vergonzante porque una querella de 200 folios que se la ventile la juez de Instrucción en cinco folios, y ahora entraré en sus argumentos, y que nos diga la asesoría jurídica, después de que ha habido un, serio, un trabajo de un dictamen que sirvió de nervio para la interposición de la querella, que no existen argumentos jurídicos suficientes para desvirtuar el contenido del auto, nos parece que el señor Azcón le obliga a la asesoría jurídica a un, papelón, a un papelón de utilización política de un ente que esta corporación anterior intentó que fuera neutral. Neutral e imparcial. ¿En qué sentido? Aumentando a más de la mitad eh, las personas que fueron contratadas mediante oposición, es decir, a través de los criterios de mérito y capacidad. Y no, y no como se había convertido la asesoría jurídica en un cementerio de dinosaurios políticos. Lo saben muy bien ambas formaciones que se han sustituido en el gobierno unos a otros. Y como. Y como no hay suficientes argumentos para recurrir les voy a decir algunos la convención sobre crímenes de guerra y, Le y lesa humanidad de 27 de noviembre del 68 dicen son imprescriptibles cualesquiera que sea la fecha en la que se han cometido el que son delitos de genocidio me parece que está claro no, no hay que incidir ¿no? porque es un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Los obstáculos insalvables que se atribuyen a la ley de amnistía son radicalmente falsos, porque los principios universales pueden ser aplicados a estos hechos. ¿Por qué? Porque el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue aprobado en abril del 77 y la ley de amnistía es de seis meses después. Es decir, que había sido el pacto aprobado y dice. Y dice en esa Declaración Universal de Derechos Humanos: nada impedirá el juicio y la condena por actos o omisiones que en el momento de cometerse fueran delictivos, según los principios generales de derechos reconocidos por la comunidad internacional. La Asamblea General de las Naciones Unidas de 3 de diciembre del 73 incide, incide en que estos delitos deberían ser juzgados aquí, no en Argentina. No en Argentina, vergüenza. Vergüenza nos debería dar. Aquí hemos juzgado al Silingo, hemos juzgado los vuelos de la muerte en, Argenti en Argentina. Los hemos juzgado y había una ley de punto final también, y aquí no se tuvo en cuenta. Y ahora se nos descolga el Tribunal Supremo. Eso sí, ¿cómo no se va a descolgar el Tribunal Supremo cuando el juez Garzón fue echado de la judicatura por esta razón? ¿Cómo no se van a poner de perfil todos los jueces? ¿Cómo no van a archivar las querellas? ¿Quién se va a jugar la carrera? Ya está, ya está el señor Garzón de escarmiento suficiente. ¿eh? Y dicen estos hechos deben ser juzgados preferentemente en los países en los que se cometieron, en España. Por eso la razón de esta querella y por eso más de 100 municipios abundaron en esa, en esa línea. Vaya, y la terminando, justicia española, por favor. Voy terminando. La justicia española debería investigarlos y hay, y hay ciudades, hay ciudades que han abierto diligencias, y, y curiosamente en Valencia así se está haciendo. Deben determinarse los hechos, las responsabilidades y el marco de esa investigación criminal. Y, para terminar, dice el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Comité expresa y reitera su preocupación por la posición del Estado de mantener en vigor la ley de amnistía que impide la investigación de las violaciones de derechos humanos del pasado, en particular los delitos de torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias. Somos la vergüenza de la justicia internacional. Tiene la palabra el Partido Popular. Gracias, vicealcaldesa. Eh, buenas tardes a todos. Saludar a la señora Sánchez. No pensaba dirigirme a usted, señor Santisteve, pero a la vista de sus palabras me va a permitir que le diga que presumir de su acervo de insultos dice muy poco de usted. Dice muy poco de quien ha sido durante cuatro años el alcalde de Zaragoza. Cobarde, mire, tengo aquí el informe de la asesoría jurídica de 25 de julio. De 2019. Antes he oído que nosotros decíamos que la asesoría jurídica, el jefe de la asesoría jurídica, hacía los informes dictados al, al iba, los hacía el dictado del señor alcalde Santistebe. Aquí tiene usted la prueba. Mire, es inconcebible que un jefe de la asesoría jurídica ponga en cuestión las órdenes de la fiscal jefe, que las califique al Tribunal Supremo y al Tribunal constitucional y que se permita terminar en asuntos como el presente en el que pueden ser encaminados hacia una u otra dirección y que dependen de la sensibilidad de la cultura de la formación de la ideología recomiende recurrir. dice francamente poco de usted y de cómo mandaba al dictado los informes del anterior jefe de la asesoría jurídica. pero señor rivas me voy a referir a usted. Y antes de entrar al fondo de la moción, le voy a hacer dos apreciaciones. La primera, la ley de amnistía del, del 77. Se lo dice la juez, se lo digo yo también. Al margen de su apreciación política, que la puede tener, es una ley promulgada con el consenso total de todas las fuerzas políticas, en un periodo constituyente y tras unas elecciones democráticas. Le traía aquí, porque ya sé que ni a la juez ni a mí me va a creer le traía aquí un artículo porque usted entonces era muy joven. Yo ya casi tenía uso de razón y derecho a votar. Mire, un artículo del país del 15 de octubre del 77. Si quiere se repasa las palabras de un viejo comunista, alguien que nació comunista y murió comunista, el señor Marcelino Camacho. Y también yo doy por hecho respecto al expositivo de su moción que todas las fuerzas políticas tenemos ¿verdad? un compromiso con la verdad, con la justicia y con la reparación. En el 77 y en el 18, sí, señor Rivares, yo he tenido que ser ciudadano, vecina de esta ciudad, y ver, además de como concejal, cómo ustedes, un gobierno sectario de Zaragoza en común, traían ustedes aquí a un agrapo a dar una charla pacifista con lo que esta ciudad ha sufrido con lo que ha sufrido por los ataques del Grapo. Y ustedes, con su firma, señor Rivares, permitió que lo hicieran en el Luis Buñuel. Pero respecto a que el Ayuntamiento recurra a la decisión, pues mire, la votación va a ser que no, señor Rivares. Y no porque seamos cobardes ni que dejemos pasar los plazos. Porque el plazo finalizó, finalizó el día 29 de julio, ese día de gracia que da la justicia. Y el día 26 de julio, el Gobierno de Zaragoza... Basándose en un informe de la asesoría jurídica, decidió no recurrir, no interponer recursos, sí, señor Santisteve. Ríase que usted es un especialista en utilizar a los funcionarios municipales a su servicio, al de los intereses de Zaragoza en común. Un criterio de la asesoría jurídica que literalmente dice que no existen argumentos jurídicos suficientes para desvirtuar el contenido del auto. Y como todos han entrado a analizarlo, yo también lo voy a hacer. Para empezar, somos acción popular, no acusación particular. En segundo lugar, hay hechos que ya están juzgados, la institución de cosa juzgada. No sé, señor Santisteves, si usted se ganará otra vez eh, el sustento en los juzgados, pero va francamente mal. En relación a otros, entienden que el derecho a conocer la verdad histórica no puede ser parte de un proceso penal. Respecto al derecho internacional y al Estatuto de Roma, no obliga directamente a los Estados. Eh, a perseguir crímenes internacionales. Es necesaria su transposición. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos entró en vigor en 1986 y no es retractivo. Los delitos de genocidio y de lesa humanidad entraron en el Código Penal en el año 2004. Tampoco se pueden aplicar a hechos ocurridos con anterioridad. Y el delito de detención ilegal sin dar razón del paradero no tiene carácter permanente. La no prescripción termina ahora mismo, tampoco se puede aplicar. Pero me va a permitir un minuto, el mismo que se ha pasado el señor Santisteve. porque ustedes dicen de buscar una vía alternativa, pero si ustedes mintieron, mintieron en el acuerdo de 31 de octubre de 2019 cuando decidieron interponer esta, esta querella, la tramitación de la querella, pruebas, incidencias procesales, no implicarán costes. Si lo han dejado arreglado, un convenio, un convenio que está justificado ya. 20.000 euros del ala, pero espere que le voy a decir los nombres. Le sonará don Pablo Jiménez Franco, 4.663 euros Cabero, pagados de impuestos municipales. Javier Seca, Paula, Lourdes, 20.000 euros que se han pagado ustedes de impuestos Cabero, municipales. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el Partido Socialista. Sí, bueno, eh, agradecer a la señora Sánchez de la Asociación de recuperación de memoria eh, por su intervención. Vamos, a ver, nosotros, eh, la legislatura pasada, mm, es verdad que nos abstuvimos en la, en la moción que presentó Chunta, eh, porque bueno, entendíamos que a lo mejor eh, la fórmula de la querella no era la más adecuada, pero también entendemos que ahora el Gobierno ha hecho dejación de funciones a la hora de poder recurrir esa, esa, ese desestimiento. ¿no? A ver, yo no voy a entrar tanto, ya han entrado jurídicamente aquí eh, mis compañeros en en el tema jurídico, pero, pero sí en el tema político. Bueno, ahora ve ahí a la señora Ruco, se ha ido el señor Calvo. Eh, no solo la, la intervención que ha hecho el señor Calvo, vamos a ver, para nosotros la restauración de la memoria, la, 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 la memoria no es solo personal, la memoria es colectiva, como país, porque el daño fue como país y como sociedad, como humanidad, y no como persona, ni personal, dicho sea de paso. Eh, nosotros, como Gobierno Socialista, en, en el 2007 aprobamos la ley de, la ley de, de memoria histórica, que la aprobó eh, el, el señor Zapatero como presidente. Aquí en el Gobierno de Aragón aprobamos, por cierto, con unanimidad de todos los partidos políticos, es cierto decirlo, hay que decirlo, con lo cual no entiendo mucho aquí ahora eh, este, este, este teatro que se está haciendo. Eh, en las Cortes de Aragón se aprobó una ley de memoria democrática con un amplio consenso donde, además, eh, Ciudadanos, en este caso, que también se abstuvo en la moción que presentó Chunta en el 2015, eh, favoreció la tramitación de esta ley democrática en el Gobierno de Aragón, basados en principios de, la, de justicia, reparación, memoria democrática, y una cosa que es eh, fundamental para, las, eh, para los familiares de las personas desaparecidas, que es el honor y... El, y, y no caer en el olvido. Eh, esta ciudad bajo gobierno socialista hizo el, el mayor monumento que existe en España en eh, el recuerdo de las víctimas eh, del, del franquismo, eh, con el apoyo de otros partidos políticos, es cierto, pero bajo un gobierno socialista. Para nosotros, desde luego, la memoria es una cosa importantísima. Eh, también es verdad que eh, que estas eh, leyes y estas eh, reformas o se hacen con un consenso amplio o, desde luego, siempre cuentan con, el, con, el, con el, la confrontación de partidos de ultraderecha, como tenemos aquí hoy en día, que le sustentan el gobierno. A ver cómo ahora el, fura, el furamundismo que decíamos esta mañana de ciudadanos, mmm, que me extraña que no intervenga en este punto, porque es un punto bastante sensible. Eh, el cual no quiero repetir las palabras de su portavoz de la legislatura pasada, eh, en cuanto a la, a, a la motivación de la abstención de la, de la moción que presentó Chunta. Bueno, nosotros planteamos este tema porque es verdad que no se puede recurrir, pero tampoco queríamos dejar pasar la ocasión y caer esta moción porque, eh, desde luego, es de justicia eh, la reparación de las, de las víctimas. Eh, Apoyamos, eh, bueno, yo eh, te agradezco, Fernando, el, el que el que aceptes esta transaccional, porque si no, desde luego esto no iba a ir más para adelante, quiero decir, aquí buscamos y es, y es una transacción bastante genérica, ¿eh? tampoco es una cosa eh, tal simplemente buscar las formas jurídicas adecuadas porque que los procesos abiertos que pudiera haber eh, las víctimas se sientan eh, eh, apoyadas. No tanto en cuanto entrar a recurrir una sentencia que sabemos que ya no se puede recurrir, ¿vale? Eh, bien sea eh, la jueza y un otro, el, 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 los argumentos de la jueza están sobradamente motivados, eh, con lo cual yo no cuestiono esos argumentos. Y desde luego, es, desde nuestro partido, eh, las, las decisiones judiciales mm, normalmente no, se suelen, o sea, nos, no las cuestionamos porque están argumentadas jurídicamente. A eso sí, no podemos dejar que la memoria caiga única y exclusivamente en manos de los jueces de este país ni de cualquier otro. Es una cuestión política, ideológica, democrática. Y que eh, desde luego ahora les cuesta mucho más que hace cuatro años porque están sustentados por un gobierno, por un partido que se niega rotundamente a reconocer los crímenes de aquella época. Tiempo Para se nos los, maña. Señor eh, Calvo, esto es muy sencillo. O reconocen o no reconocen y condenan los crímenes de la época franquista y en reparación de las víctimas y nada más. Simplemente es eso. Punto. Muchas gracias. Muchas gracias. Para el cierre del debate tiene la palabra el portavoz de Podemos. Gracias, alcalde. No se da en llamar memoria histórica. Señor Calvo, no se ha dado en llamar memoria histórica, se llama memoria histórica, porque la historia es según quien la escribe. Y la historia está por escribir cuando hace referencia a las víctimas, a las personas desaparecidas, a los muertos, a los represariados y a los asesinados. Es vergonzosa la frialdad con la que usted es capaz de hablar del franquismo sin condenarlo. Vergonzosa. Y de usted ya le digo que lo esperaba, aunque sea la más moderada de su ultrapartido. Pero la actitud del PP, les juro que ni siquiera hoy yo, y mire que soy... Crédulo me lo esperaba. ¿Cómo se, atreve, ¿Cómo se atreve la portavoz del PP, señora Cabero, cómo se atreve a pasar por de puntillas por lo que nos ocupa en esa moción importantísima que habla de la historia y del dolor, y, re y recurrir a un sucio y tú más burocrático de quien escribió, dejó de escribir, dando datos personales del personal de esta ciudad? Pero ¿cómo se atreve? ¿Saben cómo se llama eso? ¿Saben cómo se llama eso? Negar la realidad obvia. Por encima de la ley de amnistía está la justicia universal, que le repetimos, que es que no prescribe, que es que el precepto básico de Naciones Unidas dice que los delitos de lesa humanidad no prescriben, ni en Chile, ni en Camboya, ni en Argentina, ni en España, aunque le guste el neofascismo de Vox y a los primos del neofascismo de Vox, que son el PP, no prescribe. Y ustedes dejaron militante y conscientemente pasar el plazo para no recurrir y ahora se regodean, porque lo que no prescribe, además del delito de lesa humanidad, es el dolor y el recuerdo. Y sí, señores y señoras de Vox, hay vivos, todavía pocos, pero quedan vivos, autores de la represión y la tortura fascista, los hay. Y algunos condecorados y premiados por gobiernos del PP, los hay vivos, con cara, nombres, DNIs, apellidos y premios, los hay. Y están vivos los hijos y los nietos y las hijas y las nietas de los desaparecidos, que siguen llorando. Porque un país no se construye con banderas que es que un país se construye con palabras, con versos, con cultura, con recuerdo, con consenso y con acuerdos, no negando la historia más negra, una de las historias más negras de nuestro país. ¿Y saben cómo se llama lo que hace hoy Pepe y Vox y el Silencio de Ciudadanos? Justificar el franquismo. Y quien justifica el franquismo es franquista. O con otra F de Fernando, ustedes han tenido una actitud neofascista, negándose a condenar los crímenes del fascismo en España. votos a favor 12 votos en contra 10 y 16 eh, moción